parell de coses. Bon dia a tothom. Recuperem el seminari. I la sessió d'avui és un tema recurrent, que de tant en tant, bueno, a esa petició del públic, perquè rebo mails dient que si podem fer un repàs als impostos estatals que afecten a les administracions locals. Bueno, per això tenim avui un ponent de luxe, que ja ha presentat Xavier, i bueno, aprofiteu la possibilitat d'aquest ponent que tenim. I moltes gràcies per la vostra assistència. A ver, ¿se escucha bien? Buenos días, en primer lugar. Y gracias primero por la presentación. No sé si soy un ponente de lujo. No creo ser un ponente de lujo, desde luego. Pero estoy muy agradecido y muy ilusionado por estar esta mañana aquí con vosotros, compartiendo esta mañana. Me asustas cuando me dices que es un tema recurrente. Os pido piedad, ¿vale? Intentaremos a lo largo de la mañana dar luz sobre algunos asuntos de materia fiscal que están relacionados con los entes locales y que puedan ser de vuestro interés y vuestra utilidad. Por otra parte, también os aviso que seguramente haya sombras o acabemos la sesión con algunas dudas que no teníamos al principio, porque ciertamente la materia es compleja y hay determinados puntos donde ni siquiera la doctrina o la jurisprudencia tienen algunos casos del todo claro cuál debe ser la forma de proceder o cómo debemos entender según qué actuaciones de según qué tipos de organismos, dado lo complejo, lo plural y lo diverso que es todo el entramado de organizaciones, de entes y también de sociedades que cuelgan del sector público. ¿Vale? Intentaremos que esas dudas sean bastante menos que las luces que arrojemos, pero en cualquier caso creo que también lo interesante de este tipo de sesiones es que, pues que pensemos, que nos pongamos en situaciones entre todos. Yo el primero, he venido, esto es como venir a la casa del cura a hablarle de fe, es decir, me he metido en un charco. Vosotros sabéis mucho más de administraciones públicas que yo, sobradamente, y de entes públicos y de entes locales y del funcionamiento del sector público y la gestión. Pero que entre todos y de la forma más colaborativa posible, pues vayamos, pues eso, arrojando luz sobre determinados temas y que también pues, nos planteemos otros y dejemos el interrogante en algunos otros que, pues, que por su complejidad no están del todo resueltos. Insisto en el agradecimiento por la invitación y he de decir que más allá de lo agradecido y de lo ilusionado, también que sepáis y desde el punto de vista más humilde, mi respeto a ponerme hoy ante vosotros, con lo cual os pido en ese sentido colaboración de que seamos, tanto a las personas que están en casa como a vosotros, que seamos lo más participativos posible, que me interrumpáis cuantas veces necesitéis, que esto no sea un rollazo por mi parte de tres horas, sino que pues, todos participemos, aportemos, preguntemos, critiquemos, ¿vale? Constructivamente, por supuesto, y hagamos de esto algo más dinámico y enriquecedor para vosotros y también para mí, ¿vale? Eso a nivel introductorio, a modo de presentación. Si luego entramos ya un poco en materia, vamos a intentar, yo, como decía el compañero, mi nombre es Manuel Núñez de Castro, yo trabajo en el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y he de decir que pues, el perfil de vosotros, del ente público, de la entidad local, no es el perfil con el que yo trabajo día a día. Yo he tenido que preparar un poco adrede y realmente es interesantísimo. Cuando uno empieza a sumergirse en la materia es infinita. Esto no es para tres horas, es para tres días o para tres semanas, no sé. Es decir, esto es infinito. En ese sentido, normalmente los entes locales no son la persona con la que nosotros trabajamos en el día a día. Y a la hora de pensar cómo preparaba yo esta exposición y cómo lo enfocaba, digo, pues mira, tira por lo conocido. Y lo conocido es que yo me dedico a hacer actas de inspección todos los días. Entonces vamos a intentar dar una estructura parecida a la que hacemos todos los días con las actas de inspección. La primera es contextualizar, lo que llamamos en la inspección de los elementos de hecho, ¿vale? Entonces, aunque sé que sabéis sobradamente todo lo que vamos a ver, vamos a intentar pasar por aquí más brevemente, vamos a intentar delimitar súper rápidamente qué es el sector público, qué es la administración pública y qué entes pueden colgar de la administración pública, simplemente a modo de situarnos. Oye,
con esto es con lo que trabajamos. Estos son los entes que prestan servicios, que prestan servicios o que en algunos casos son adquirentes de bienes y servicios, y vamos a ver cómo, a partir de ahí, nos vamos a bajar a lo material, a la ley del IVA, a la ley de sociedades. Levemente haremos una pequeña breve referencia por los impuestos por los impuestos locales y los impuestos autonómicos, y vamos a ver cómo esos entes participan, como en algunos casos como sujetos pasivos, como contribuyentes, como obligados tributarios, por las obligaciones tributarias que se derivan de la normativa de estos impuestos. ¿Vale? Esta sería un poco la estructura, y sin más vamos a comenzar con esta pequeña introducción del sector público. Insisto, sé que me dais 80 vueltas al respecto, pero la ley del régimen jurídico del sector público, en el artículo, la ley 40/2015, en el artículo 2 se refiere a que tenemos que considerar sector público, y aquí, entre otras, nos encontramos las entidades que integran la administración local, ¿vale? Además de la de Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y el conocido como sector público institucional. ¿Y qué es esto del sector público institucional? Pues el artículo 2 nos establece que el sector público institucional estará conformado por, nos dice el artículo 2.2, por aquellos organismos públicos y entidades de derecho público que están vinculados o son dependientes de las administraciones públicas, también entidades de derecho privado que sean vinculadas o dependientes, y es importante este primer contexto porque tenemos que atender al tipo de entes del que tratamos, si son entes territoriales, si no lo son, si son entes, entidades de derecho público, si lo son como las sociedades mercantiles de derecho privado, si tienen categoría mixta, si la gestión, ahora lo veremos, si la gestión pública es directa o indirecta, porque esto nos va a marcar claramente una diferenciación clave a nivel fiscal en la tributación de IVA, de sociedades, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, etcétera. Con lo cual es importante que tengamos claro todas las figuras y quién es el prestador del servicio o quién es el adquirente del servicio o del bien de que se trate. ¿Vale? También nos hace referencia el concepto de sector público institucional a las universidades públicas. Y esto es el sector público. Concepto de sector público. Diferente, algo diferente, al concepto de administraciones públicas según de la Administración General del Estado, según el propio artículo 2 de la Ley 40/2015. Y en este sentido, además de incluir la Administración General, las de las comunidades autónomas y las de la Administración local, no se incluyen los organismos públicos y entidades de derecho público de la letra A del apartado 2, es decir, aquellos organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. Claro, en ese sentido, tendremos que ver dentro del sector público institucional que anteriormente hemos decidido qué podemos entender o no como administración pública. Y esto va a ser clave, voy adelantándome, a efectos de IVA. Esto va a tener un factor clave a efectos de IVA. Que también veremos, me voy adelantando, que esa importancia fundamental ahora lo es menos desde la modificación de la norma y a partir del año 2015, porque se ha modificado sobre todo en materia del artículo 7.8 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, en materia de operaciones no sujetas. Se ha ampliado este artículo, se ha modificado parcialmente la redacción del mismo y determinados entes, véase en algunos casos incluso sociedades mercantiles que anteriormente quedaban claramente fuera de la sujeción, quedaban claramente dentro de la sujeción, no podían entrar nunca en el supuesto de no sujeción, ahora en algunos casos, veremos cuáles, sí serán susceptibles de beneficiarse o perjudicarse, según el caso, no tiene por qué ser siempre beneficioso, pero sí podrán acogerse al supuesto de no sujeción recogido en la Ley 7.8. Sector público institucional, harto conocido por todos, ¿vale? Está conformado por organismos públicos vinculados o dependientes, como organismos autónomos, las EPES, las agencias estatales, como la que yo trabajo, autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles, consorcios. Aquí, por ejemplo, tendremos sombras, ¿vale? Los consorcios son, están ahí en un término medio y a nivel fiscal hay veces que hay mucha jurisprudencia al respecto y hay que analizar caso por caso, lo veremos, ¿vale? Si hay sujeción o no sujeción. Este es de los conflictivos, por ejemplo, la figura del consorcio. Por el hecho de que, bueno, no deja de ser una entidad de derecho público, pero puede tener participación de capital privado, hay que atender a la función pública o no función pública, al cometido que tiene el consorcio en su actividad, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si encontramos esa situación un poco conflictiva, un poco de luces y sombras. Fundaciones del sector público, fondos sin personalidad jurídica y las universidades públicas.
Evidentemente, me ha dicho Antonio que no todos sois interventores del Ayuntamiento de Barcelona, que también algunos sois de otros municipios de la zona. A nivel del Ayuntamiento de Barcelona, supongo, no lo sé, desconozco, pero supongo que tendréis de todo. De todo, o sea, no os faltará de nada. Los municipios más pequeños, pues supongo que, bueno, pues no, bueno, agencias estatales no, pero todo lo de... Pero, y fondos sin personalidad jurídica tampoco. Y fondos sin personalidad jurídica tampoco, pero bueno, casi, dejémoslo en casi todos, ¿no? Y en los municipios más pequeños, pues no tendréis tantos de estos. Probablemente la tributación a nivel de municipios más pequeños o las posibles disquisiciones que pudieran surgir respecto a la tributación de los servicios prestados por estos municipios van a generar menos problemática que las de un ayuntamiento tan grande como el de Barcelona, por una mera cuestión de casuística, o sea, parece lógico, ¿no? Lo he puesto simplemente para apoyarme, no me voy a parar en ello, las definiciones de cada una de ellas, organismos autónomos, clave que tengamos claro en cada uno de los entes quién opera de qué manera, si son entidades de derecho público, qué tipo de servicios prestan, pues en el caso de organismos autónomos tenemos que saber porque son de actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos. Las públicas empresariales ya nos añade otros matices, porque son ejercicios de potestades administrativas, prestacionales, gestión de servicios, tienen que ser de interés público, pero bueno, vamos ampliando. Especialmente importante, y me paro, tema de las sociedades mercantiles, porque son las que normalmente más controversia, tampoco controversia, pero sí que fiscalmente suelen tener más consecuencias por el mero hecho de que no dejan de ser personas jurídicas, más allá de que el capital sea público o sea parcialmente público, con lo cual las sociedades mercantiles sí que tendrán bastante incidencia como sujetos pasivos a todos los niveles, lo veremos. También los consorcios, no, ya he hecho mención antes, ¿vale? Aquí nos encontramos con opiniones, doctrina, autores, jurisprudencia un poco encontrada, y os diría que vayamos caso a caso, habrá que ir caso a caso y analizar un poco si cumplimos los tips fundamentales que vamos a intentar hoy a lo largo de la sesión, tanto para las sociedades sobre todo, como sobre todo para IVA, ver si estamos encuadrados en aquello que filosóficamente pretende ser no sujeto del tributo, o por otra parte sujeto y no exento, ¿vale? Las fundaciones del sector público y el resto de ellas. Bien, eso. Pequeño cuadro, que sé que tenéis vosotros, insisto, vosotros bastante más claro que yo, pero primer cuadro es con qué tipo de organismos trabajamos a diario y qué tipo de organismos son los competentes para la prestación de servicios públicos y que, por otra parte, no siempre prestan servicios públicos, sino que hacen otras actividades pues, que pueden tener naturaleza empresarial profesional asimilándose a la que pudiera hacer cualquier operador privado. Por otra parte, para la gestión de servicios públicos, la Ley de Contratos del Sector Público nos habla de distintas formas de gestión. Y esto también es importante, sé que lo tenéis claro, pero es importante tenerlo claro como introducción de cara a analizar la fiscalidad de los posibles servicios que sean prestados, porque la manera de prestarlo y quién los preste evidentemente tiene que influir en la forma de tributación. La Ley de Contratos del Sector Público nos establece dos posibles tipos de gestión, por pura lógica, la gestión directa, es decir, que sea la propia administración pública de una forma u otra la que asuma la gestión del servicio público, o la gestión indirecta subcontratándola con un operador, ¿vale? Dentro de la gestión directa tenemos la indiferenciada, que es que directamente lo preste la administración pública, o mediante entes públicos o sociedades mercantiles que tengan capital público, pero que por otra parte, a los efectos, como he dicho, pues operen como una persona jurídica de naturaleza privada normal y corriente. Luego, desde el punto de vista de la gestión indirecta, pues concretamente la Ley de Contratos del Sector Público, parece que sí. A ver si eso. De gestión indirecta, la Ley de Contratos nos diferencia entre la concesión de servicios, como podría ser por la explotación del servicio de transporte público, por ejemplo, se me ocurre, o la gestión indirecta de servicios, como podría ser pues, el mantenimiento de los equipos informáticos, un contrato de mantenimiento de los equipos informáticos de un determinado ente o del ayuntamiento o de lo que fuere. Evidentemente, el hecho de encontrarnos ante supuestos de gestión indirecta automáticamente nos hace pensar que el trato va a ser totalmente distinto de una gestión directa. En la gestión directa habrá
aristas. Depende de cuál de los organismos anteriores sea el que preste el servicio, el tipo de servicio, podremos hablar. Cuando nos vamos a la gestión indirecta, estamos hablando de un servicio prestado por un operador privado que conllevará las consecuencias fiscales propias de un servicio prestado por un empresario profesional a, en este caso, un ente local. Pero no habrá diferenciación de lo que ocurre entre un empresario profesional y un particular, por ejemplo, o en una relación interempresarios, interprofesionales. ¿Vale? Este era el enfoque súper rápido que quería proponeros. Insisto, organismos públicos, la forma de gestionar el sector público, y con ello podemos adentrarnos ya en materia en el mundo fiscal, y vamos a ir haciéndolo de más a menos, de menos a más, mejor dicho, empezando, y aquí me he basado en un artículo que escribió hace unos años una compañera vuestra de la Diputación de Barcelona, Lázaro, que hace un análisis bastante resumido, me ha parecido bastante interesante el artículo, bastante resumido, bastante sintético, y hace un recorrido por la figura de los entes locales dentro de la tributación local, autonómica y estatal. Y quería resaltar, aunque nos centraremos sobre todo en lo que yo tengo más competencia, que son los tributos estatales, levemente me gustaría hacer un paseo por la tributación local y la tributación autonómica, y que vayamos viendo cómo precisamente esto que hemos visto en los dos primeros puntos de la charla tiene su influencia también a efectos de tributos locales. Por cierto, concluye Lázaro en el artículo que esto al final, como es en casa de herrero, cuchillo de palo, al final son los entes locales los más gravosos para los propios entes locales, o sea, son mucho menos permisivos a nivel de no sujeción y de exención, y acaban gravando mucho más los entes locales por los propios tributos locales que no por los autonómicos o estatales, ¿no? Era la conclusión que sacaba ella al final del artículo. Me pareció curioso, ¿no? Entonces, entrando ya en materia y en relación al impuesto sobre bienes inmuebles, en principio lo que nos dice el texto refundido de ley reguladora de las haciendas locales es que el impuesto sobre bienes inmuebles, en principio, estará no sujeto cuando se trate de actividades de servicio público, y aquí es muy importante, de propiedad. El bien inmueble el bien inmueble que está afecto a la prestación de ese servicio público de bienes es propiedad del ayuntamiento, y además diferencia entre aquellas situaciones de dominio, de que se trate de lugares de dominio público, respecto a aquellos otros que tienen categoría de bienes patrimoniales. ¿Vale? Nos dice que si son bienes dominicales, en ese caso, y que estén afectos, pues al final, al uso público, al servicio público, las operaciones se encontrarán no sujetas. Y lo extrapola a la adscripción. Es decir, si el ente local territorial propiamente dicho cede en adscripción el determinado bien inmueble a otro ente, de los satélites que cuelgan de él, para la prestación del servicio, aun no siendo un ente territorial, también gozarán de la no sujeción por el hecho de que se trata de un bien dominical que es propiedad del ente superior, del ente territorial superior, y que está dedicado, está afecto a la realización de un servicio público. Importante esto. Por otra parte, si se trata de bienes patrimoniales o bienes adscritos, pero mediante gestión indirecta, es decir, se ha cedido el espacio para la prestación del servicio a un ente de naturaleza, a un operador privado, sí que no podríamos estar en el supuesto de no sujeción. Primera en la frente, es decir, por esto era importante que perdiéramos los primeros 7 minutos, un poco por encuadrarlo todo. Ya hemos hablado de gestión pública y ya hemos hablado del tipo de organismo. Afecta directamente a, pudiendo ser la misma operación, quedará totalmente quedará no sujeta, o por cuenta será a todos los efectos una operación con consecuencias fiscales para los participantes en la misma. Además de lo anterior, más allá de la no sujeción, hay ciertos inmuebles que, con independencia de que se traten inmuebles dominicales, se traten a título dominical o que sean bienes patrimoniales, se encontrarán exentos. A título de ejemplo, aquellos que estén utilizados para actividades de seguridad ciudadana, entiendo policía, centros penitenciarios o centros para prestar servicios educativos. ¿Vale? Estos estarían exentos. El IAE, en principio, nos dice
Nada problemático. Exentas las entidades locales, eso sí, salvo las sociedades mercantiles. Las mercantiles actúan como una persona jurídica si realiza una actividad susceptible de, del impuesto sobre actividades económicas, debe de darse de alta en el epígrafe correspondiente y cumplir con las obligaciones formales y, en su caso, pues hacer frente al pago que pudiera corresponder de acuerdo a la norma. El mal conocido como impuesto sobre la plusvalía, el impuesto sobre incrementos del valor de terrenos de naturaleza urbana, en principio quedan sujetos las sociedades mercantiles estatales, las sociedades mercantiles estatales, también las sociedades mercantiles locales. Exentos, y se han pronunciado, hay jurisprudencia aquí al respecto, y por eso lo pongo, porque ya os he dicho que es un poco tal, exentos los consorcios, y también exentas las concesiones administrativas, que hablaremos hoy largo y tendido cuando lleguemos a la parte de IVA, también algo en transmisiones patrimoniales, exentas cuando haya reversión de los terrenos. Hay una concesión administrativa, el ayuntamiento o el ente de turno cede el terreno para la prestación del servicio y, posteriormente, una vez que finaliza el contrato de concesión, se devuelve ese terreno al verdadero titular del mismo. En ese caso, hablamos de exención, con independencia de a quién se le haya cedido el inmueble. No estamos aquí haciendo distinción, ¿eh? El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en principio, está sujeto. Hay ciertas exenciones, como son los de transporte público o los coches oficiales. No voy a entrar tampoco mucho más. Y luego, exentos los entes locales en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. ¿Alguna pregunta sobre temas de tributos locales? Nada. Pues seguimos. Y vamos a los tributos autonómicos. Son menos. Empiezo por abajo. El impuesto sobre sucesiones y donaciones, en principio, no somos personas físicas, no tenemos afectación, ni entramos. El cajón desastre, como yo le llamo, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Aquí la casuística es muy diversa. No vamos a entrar en profundidad, no es la materia. Esto, como he dicho, daría para cada cosa daría para tres días. Pero sí dar tres pequeñas pinceladas. Por una parte, recordaos que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, en el fondo, grava tres hechos imponibles totalmente distintos. Las transmisiones patrimoniales onerosas, las operaciones societarias y los actos jurídicos documentados. Son como el cajón desastre, o sea, no tiene nada que ver. Dentro del acto jurídico documentado, propiamente dicho, está documentos administrativos, documentos notariales, ya en sí mismo ya no tiene tampoco nada que ver. Es decir que en el caso de las operaciones societarias, en principio, se aprobó por Real Decreto Ley en su momento y sigue estando vigente, no se está tributando, ya no los entes locales, no hay tributación por las operaciones societarias, salvo las disoluciones o disminuciones de capital, que en su momento podrían afectar, por ejemplo, a sociedades mercantiles en vuestra materia. El resto actualmente no tributa. Me patina un poco el año, pero me suena como año 2013, desde el año 2013, año 2014, creo que no, ampliaciones de capital, constituciones, todo esto no tributa. Entonces, operaciones societarias tributaríamos por solo y exclusivamente por las reducciones de capital y por las disoluciones propiamente dichas. Luego, no vamos a entrar, que actos jurídicos documentados, evidentemente los entes locales serán sujetos pasivos cada vez que realicen una actuación que conlleve el empleo de un acto el empleo de un documento, mismamente de un documento notarial, es decir, cuando el ayuntamiento acude para firmar una escritura pública, que supongo que será bastante común, pues evidentemente tributará por la parte correspondiente, que tendrá que ver pues con el efecto timbrado de la escritura pública. ¿Vale? Este es el impuesto del acto jurídico documentado. Es muy diversa la casuística, no vamos a entrar, pueden ser mercantiles, documentos mercantiles, actos notariales o actos administrativos. Y, sobre todo, y la más importante, y la que más nos afecta, es la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Claro, la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, lo primero que quiero que quede meridianamente claro hoy es que se deslinda
Normalmente los impuestos autonómicos con los estatales, todos tienen un primo hermano. El impuesto sobre la renta de las personas físicas tiene como primo hermano al impuesto sobre sucesiones y donaciones, y el IVA tiene como primo hermano al impuesto sobre transmisiones patrimoniales. De manera que siempre tenemos que partir de un deslinde entre los dos impuestos. Lo primero que hacen siempre las normas estatales es decirte que todo aquello que tribute por la autonómica automáticamente quedará no sujeta, lo dice por ejemplo el artículo 6 de la ley de renta, estarán no sujetas al impuesto aquellas que tributen por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. El artículo 4 de la ley de IVA se pronuncia al respecto y dice que aquello que vaya por transmisiones patrimoniales onerosas no irá por IVA, salvo dos excepciones. Unas tienen que ver, me voy adelantando, pero lo veremos al final, con las exenciones inmobiliarias en materia de IVA, que aquí, siendo una operación sujeta y exenta, sin embargo, se tributa por transmisiones patrimoniales onerosas, cosa que en principio, desde un punto de vista filosófico, no tiene del todo sentido. Es decir, si está sujeta, me da igual que esté exenta o no exenta, está sujeta, automáticamente debería quedar fuera del contexto del impuesto sobre transmisiones. Y sin embargo, sí tributan, concretamente, y un poco aterrizando ya, aunque me adelante, serían aquellas operaciones de transmisión de bienes inmuebles que se encuentran exentas en IVA y que sin embargo llevan TPO. Cuando yo como particular vendo una casa de segunda mano, lleva transmisión patrimoniales onerosas. Y eso es una operación sujeta a IVA, sujeta y exenta. Sin embargo, aquí hay un... A nivel filosófico nos saltamos un poco el concepto de doble imposición. No hay doble imposición real, no hay doble imposición material, pero sí a nivel conceptual en cuanto que ese hecho imponible, el hecho compra-venta, está sujeto a dos impuestos. Lo que pasa es que luego no se produce la doble imposición material por la exención en materia de IVA. Pero esa es una excepción. Y la otra no viene mucho al caso, pero tiene que ver con aquellas sociedades que en sí mismos son patrimoniales de bienes inmuebles. El grueso de su activo está conformado en más de un 50% por bienes inmuebles. Entonces lo que nos dice es, cuidado, no tratemos a esta sociedad tanto como... La transmisión de esos valores no la tratemos tanto como una transmisión de valores, sino trátenla como una transmisión de inmuebles refugiada en unos valores. Entonces nos dicen, cuidado, denle el trato, olvídese de que son unas participaciones, vaya al trasfondo de la operación. Esta sociedad la han creado para meter el inmueble y ahora dicen, no, yo lo que estoy vendiendo no es el inmueble, estoy vendiendo una sociedad que tiene un inmueble. ¿Vale? Entonces asimilan ese comportamiento y son las dos excepciones. Esas son las dos excepciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de deslindar el impuesto sobre el valor añadido del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas. ¿Vale? Dicho lo cual, dos apreciaciones súper rápidas más sobre el tema de transmisiones patrimoniales. Que a nivel del impuesto, no de transmisiones patrimoniales, sino a nivel del impuesto del ITP y AJD, es decir, de los tres hechos imponibles que hemos hablado, se prevé, para los entes, ya aterrizando sobre los entes locales, se prevé una exención subjetiva para los entes territoriales, y si nos acogemos en puridad a la redacción de la ley de ITP, es a los entes territoriales, con lo cual la doctrina lo que viene a concluir es que organismos autónomos, EPES, de sociedades mercantiles ni hablo, no pueden beneficiarse de esa exención subjetiva. Tributarán, llegado el caso de producirse los hechos imponibles, deberán tributar por cualquiera de las modalidades, no así los entes territoriales propiamente dichos. Y, no obstante, y hay especialidad, el Ayuntamiento de Barcelona, así como el Ayuntamiento de Madrid, hay sentencias del Tribunal Supremo y hay pronunciamientos del Tribunal Económico Administrativo Central que han habilitado de alguna manera que entes que no son territoriales propiamente dicho y que cuelgan del ente territorial del Ayuntamiento de Barcelona puedan beneficiarse del supuesto de exención. Pero es una habilitación, son resoluciones concretas y son resoluciones concretas que se han dictado para Barcelona y para Madrid por la propia naturaleza especial y por propias leyes específicas especiales que tienen Barcelona y Madrid. ¿Vale? Pero en general, la idea que tiene que quedar es que hay una exención subjetiva para todo el impuesto, para los entes que tengan naturaleza territorial, no para aquellos satélites que cuelgan de ella. Por otra parte, una vez que
no estamos en la exención subjetiva, el ITP nos desglosa también una serie de exenciones objetivas. Es decir, con independencia de quién sea el que realice el hecho, de quiénes sean las personas que intervengan, realicen el hecho imponible. Y en este sentido, nos hablan, por ejemplo, de exenciones, y esta yo creo que os interesa bastante, de las exenciones por adquisición de terrenos que vayan a destinarse a la urbanización para la, construcción de viviendas de protección oficial, para su posterior venta como viviendas de protección oficial. Estas están exentas desde un punto de vista objetivo. Y todo el tema de las juntas de compensación, de la que hablaremos un poquito en IVA, pero en principio un poco a nivel superficial. Veremos un esquema con la posible casuística. Sabéis infinitamente más que yo de juntas de compensación, que me suenan, pero muy de soslayo. Y para concluir con este impuesto, simplemente comentaros que recordéis que ciertas modalidades del impuesto son incompatibles con otras. Concretamente nos dicen que las operaciones societarias, que ya os digo, a nivel de tributación material es excepcionalmente casuística, porque a día de hoy solo incluye las disoluciones y disminuciones de capital, son incompatibles con actos jurídicos documentados y con transmisiones patrimoniales. Es decir, de tributar por operaciones societarias no lo haríamos por las otras, viceversa. ¿Vale? Pues estas son las cuatro o cinco pinceladas que quería dar sobre los impuestos autonómicos y vamos a entrar en los tributos estatales, que son los, por otra parte, los que yo creo que más chicha tienen y los que más interés suscitan. Vamos a hablar concretamente del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre el valor añadido. Básicamente, cuatro quintas partes más o menos la dedicaremos al IVA, que tiene muchísima más chicha, y daremos cuatro o cinco pinceladas a modo recordatorio de conceptos básicos del impuesto sobre sociedades, porque, por ejemplo, como hemos dicho, una sociedad mercantil debe, en su caso, es sujeto pasivo, es contribuyente por el impuesto sobre sociedades, y veremos las dos especialidades, y son contadas, dos especialidades que prevé la ley del impuesto sobre sociedades para cosas relacionadas con los entes locales. Una es materia de exención y otra es materia de bonificación para determinados servicios públicos. Artículo, ahora lo vemos, pues se me ha ido, pero artículo 33, 32, 33 de la ley de sociedades. ¿Vale? IVA, veremos muchas cosas. Sobre todo entraremos en el ultra conflictivo asunto de las operaciones no sujetas, es donde más sombras tenemos, porque es muy difícil delimitar y discernir en algunos casos si aquello debiera entrar en sujeción o no sujeción. Haremos un pequeño repaso breve, rápido, por expropiaciones, juntas de compensación, otras operaciones de naturaleza inmobiliaria que realizan los entes locales. Veremos a los entes locales tanto como oferentes como adquirentes de servicios. Daremos unas breves pinceladas del IVA a nivel filosófico para que también entendamos a la hora de decidir en el caso concreto si aquello debiera ir sujeto o no sujeto. Yo al final, para mí es de aplicación, es como la ley de procedimiento administrativo común. Para mí siempre aplicación subsidiaria es irme a la filosofía del impuesto. Cuando tengo dudas, intento entender qué es lo que pretende el legislador con la tributación, con la tributación de un hecho imponible en concreto, e intento hacer un paralelismo entre mi supuesto real y la filosofía del impuesto. Intento ver si realmente se acoge a A o, por contra, está más cerca de B. Y en base a eso tomar una decisión, porque no siempre la casuística es infinita y, por lo tanto, en ocasiones la normativa es gris, no acaba de ser capaz de esclarecer cada una de las situaciones. Y por último, también veremos el tema de las operaciones inmobiliarias, la famosa exención del 21-20, 21-22, 21-23. La veremos en profundidad con todas sus pequeñas aristas y creo que aquí sí que puede tener bastante influencia. Pienso sobre todo en viviendas de protección oficial, temas de urbanización que realicen los ayuntamientos y la afectación posible de, no sé si os habéis encontrado mucho, con situaciones de necesidad de utilizar, entiendo que sí, la regla de la prorrata. Situaciones en las que un determinado ente realice operaciones que generan derecho a deducir y otras que no generan ese derecho a deducir y, por lo tanto, tendremos que irnos a esa prorrata que, hablando mal y pronto y en plata, no deja de ser hacer una regla de tres simple y sacar una proporción razonable
para no ir operación por analizando operación por operación la deducibilidad de cada uno de los gastos en los que hemos incurrido para la prestación de un determinado servicio o la realización de una actividad. Cogemos decisión salomónica, lo metemos todo en la coctelera, hacemos una proporción y decimos, y esta nos vale. Nos parece a todos razonable, a la Administración y a nosotros como obligados tributarios. Pues sin más, vamos a ello. Vamos a empezar con el impuesto sobre sociedades. Impuesto regulado en la Ley 27/2014, así como en el Reglamento del Impuesto, aprobado por Real Decreto 634/2015. Por supuesto, mi recomendación siempre que trabajéis con impuestos es que tengáis a mano la ley y la ley más actualizada. Perdón, la ley más actualizada. Voy consolidado en Google y de hecho ahora lo tengo abierto porque incluso me gusta tenerlo de muleta porque a partir de ahora empezaremos a tirar en determinado momento de ciertos artículos que no he querido, por no engordar las diapositivas, tampoco he querido meterlos todos. Vayamos a la naturaleza del impuesto, y es importante. El impuesto sobre sociedades es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas. Con lo cual, aquí, de entrada, el artículo 1, a la hora de definir la naturaleza del impuesto, no nos está haciendo ningún tipo de distinción en el hecho de ser organismo público o no serlo, en el hecho de prestar según qué tipo de servicios o no prestarlos, no. Se ciñe a sociedades y entidades jurídicas de acuerdo con las normas de la ley. Con lo cual, de entrada estamos dentro. De entrada estamos dentro. Todas, sin excepción. Todos los entes que hemos visto al principio. El hecho imponible es la obtención de renta del contribuyente, bajándonos a lo material, la cuenta de pérdidas y ganancias. El impuesto sobre sociedades es un impuesto que filosóficamente, conceptualmente, es muy sencillo. Se basa en la cuenta de resultados de una sociedad, en la buena llevanza de la contabilidad, y a partir de ahí, partiendo de la base de que la contabilidad, el Plan General Contable nos establece unas pautas, pero no deja de ser flexible, libre, nos permite ciertas licencias, y no hay problema. Sí que es cierto que la Ley de Sociedades es mucho más rígida y nos dice, oiga, usted contabilice como le dé la gana. Me parece bien, esto métalo como tal. Pero, luego, a nivel fiscal, tendremos que realizar los ajustes que se entiendan pertinentes para que aquello, fiscalmente, sí tenga un trato homogéneo. Porque lo que no podemos dejar es al libre albedrío que la libertad, esa flexibilidad en la contabilidad, se traduzca luego en una libertad de tributación. Suficiente déficit tenemos en la recaudación del impuesto sobre sociedades por la propia estructura del impuesto, que se está quedando, la verdad, un poco anquilosada ante la vorágine digital, las nuevas tecnologías, la deslocalización de las empresas y todo lo demás, como para ya encima dejar, como digo, al libre albedrío de la sociedad en concreto. Oiga, tribute según contabilice. No, tribute, contabilice como quiera, pero esto fiscalmente tiene que tener un tratamiento homogéneo. Y para eso hay una serie de artículos, por los que pasaremos hoy más o menos rápidamente, que nos establecen una serie de ajustes. Oiga, contabilice como quiera, pero fiscalmente ajústemelo. Y esos ajustes pueden ser permanentes o temporales. Y el artículo 10 nos baja hasta la base imponible, que la base imponible no es más que el importe, si el hecho imponible es la renta, la base imponible no es más que la magnitud de esa renta, el importe, el valor de esa renta. Y, como digo, nos basaremos en la cuenta de pérdidas y ganancias con ciertos ajustes fiscales. Ya está. Sencillo. Luego, claro, luego no es tan sencillo porque algunos ajustes se las traen, ¿no? Y la complejidad de la operativa, sobre todo cuando hablamos de grupos, holdings y tal, pues se complica bastante. Pero, conceptualmente, es sencillo. Y sobre ello, minoraremos, en esa base imponible, minoraremos, sabéis que en sociedades se permite la minoración de bases imponibles negativas procedentes de ejercicios anteriores. Que aquí es donde normalmente tenemos el hueco, el agujero. La capacidad de las empresas para generar bases imponibles negativas a veces me sorprende. O sea, hay mucha creatividad en este tema. Y esto sí que os lo digo de primera mano con mi trabajo. Se pueden aplicar estas bases imponibles siempre y cuando se cumplan unos requisitos en una determinada proporción y en un número de años concreto limitado. Normalmente, que sepáis que en el impuesto sobre sociedades acudiremos al método de estimación directa
método de estimación directa es este que estamos comentando, es la aplicación de la cuenta de la aplicación sobre la cuenta de resultados de una serie de ajustes. Es el método normal, es el método más fidedigno, el que retrata de una forma más fiel la imagen real de una sociedad y, por lo tanto, la forma de tributación más justa, sin duda alguna. Pero existen puntualmente, en el caso del impuesto sobre sociedades, en renta es mucho más frecuente. En el caso de sociedades existe un tipo de entidad a la que se le permite la tributación objetiva, no viene al caso, son navieras por tema de tonelaje y tal, no nos afecta. Y luego que sepáis que, llegado el caso, podríamos, esto siempre de oficio por parte de la Administración, regularizar situaciones a través del conocido como método de estimación indirecta, que básicamente es, si usted no me puede dar la información, bien porque me obstruye, bien porque hay un imponderable, llamémoslo catástrofe, oye, se ha incendiado la nave donde estaban todos los papeles, la contabilidad, tal, pues será la Administración la que, de acuerdo a unos criterios, sacará una cifra de negocio totalmente estimativa de cuál debía haber sido la cifra de negocio en el ejercicio en concreto. Ese tipo de métodos pues se recogen en el 53 de la ley, 158 de la ley general tributaria, estoy hablando de memoria, y son, pues, entre otros, resultados del sector, resultados de la propia empresa en ejercicios diferentes de aquel en el que tenemos que ir a la estimación indirecta, resultados comprobación o contraste con determinados índices, módulos, elementos, factores objetivos que permitan comparar a un negocio con otro negocio, por una cuestión de similitud, en tamaño, en proporciones, en nivel de prestación de servicios, ¿vale? Siempre subsidiario. Yo en 3 años que llevo en la inspección nunca lo he tenido que utilizar y espero no tener que utilizarlo, porque ya os digo, es totalmente, es un último recurso, pero totalmente sacado de la manga. ¿Vale? Ciertos tips del impuesto sobre sociedades. El primero va de suyo, pasa como con el impuesto sobre la renta de la persona física. Nos ceñimos al criterio de residencia, la imposición directa se ciñe al criterio de residencia. Lo que se pretende gravar es al que es residente en un determinado territorio, mientras que la imposición indirecta bebe de otra filosofía totalmente distinta. Tiene que ver más con el consumo, con el disfrute. Aunque el sujeto pasivo en la imposición indirecta, llámese IVA, llámese impuestos especiales, no acaba siendo... Acaba siendo el consumidor final, pero el sujeto pasivo propiamente dicho, tal y como lo define la ley, no es el consumidor final, es aquella persona al que la Administración es capaz de controlar, que es al empresario profesional que realiza la producción, como norma general o excepciones con la inversión del sujeto pasivo y tal. La filosofía es que tribute a aquel que lo disfruta. Más claro que los impuestos especiales no hay nada, es decir, el que se fuma el cigarrillo es el que tiene que pagar, al final acabar pagando por el impuesto. No. Aquí no, aquí nos ceñimos a un criterio de residencia. Y ese criterio de residencia viene recogido en el artículo 7 de la Ley de Sociedades. Que nos habla 7 y 8. Bueno, el 7 nos habla de contribuyentes, los que tengan residencia, y nos establece un listado de quiénes son contribuyentes, y luego el 8 nos centra la residencia fiscal, diciendo que serán residentes en territorio español aquellos que se hubieran constituido conforme a las leyes españolas o, es un o, no es un i, o que tengan su domicilio social en territorio español o que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español. Y además hace una presunción para aquellos que se van, que quieren marcharse a sitios de dudosa tributación, de tributación muy amigable, vamos a llamarlos, paraísos fiscales, donde nos dice, oiga, que libre es usted de irse a donde quiera, solo faltaría. Pero que sepa usted que cuando vaya a un lugar que sea, tenga su residencia previa aquí y se traslade o diga que tiene la residencia en un lugar considerado como paraíso fiscal, seguiremos considerando que es usted, pese a eso, residente en territorio español, cuando sus actividades principales sigan prestándose aquí o cuando sus principales activos, bienes o derechos se encuentren aquí, salvo que usted sea capaz de acreditarme, no sé cómo, pero podría darse el caso que sí, sea usted capaz de acreditarme que hay razones económicas sustantivas válidas para que usted se traslade. ¿Vale?
está ahora muy en boga esto con el tema de, no sé, de un paraíso fiscal, pero con el tema de Ferrovial y tal, libre es todo el mundo de irse, esto es evidente, ¿no? O sea, solo faltaría que uno no pudiera decidir, me bajo a las personas físicas, no pudiera vivir en Andorra, pues evidentemente que sí. Pero si se va usted a vivir a Andorra, váyase a vivir a Andorra. Es más o menos la filosofía de la ley. Váyase usted a vivir a Andorra y sea muy feliz en Andorra. Si le gusta esquiar, pues está de lujo. Pero tiene que producirse ese cambio material. Lo que no vale es decir que vive aquí y que esté en tu set todos los jueves. Esto es lo que nos sirve. Llevándonoslo a materia del impuesto sobre sociedades, pues esto. Que cumpla con cualquiera de estos tres requisitos. Me vuelvo aquí. Por otra parte, el punto de partida, ya lo hemos comentado, no insisto más, es la cuenta de pérdidas y ganancias, la famosa 129 de la contabilidad, ingresos menos gastos, grupo 7 menos grupo 6, con determinadas excepciones, y sobre estas se realizarán ajustes. Entre esos ajustes, vamos a comentarlos súper brevemente, tenemos, a modo de repaso, tenemos las amortizaciones. Evidentemente, yo me compro un coche, yo me puedo amortizar el coche como me dé la real gana, desde un punto de vista contable. La contabilidad no te pone, no le pone ahí, no le pone puertas al campo. Oye, tengo mucha prisa por amortizarme, soy un nervio. Si me quiero amortizar, en 6 meses te quiero tener amortizado el coche. Pues te se amortiza el coche. El plan general contable, como tal, no te lo impide. Como tal, no te lo impide. Contablemente, fiscalmente no vale. Esto tiene sus plazos. Y tenemos unas tablas, que son las del artículo 12, que nos dicen cómo tenemos que amortizar. Y a su vez el artículo 12 nos dice, oye, pero somos sensibles con determinadas situaciones que se pueden dar en las empresas y entonces se prevén determinadas situaciones especiales en las que se permiten niveles de amortización diferentes de los que recoge la tabla del 12. Amortizaciones aceleradas, pues hay determinados casos. Por el propio uso que va a tener, porque, por ejemplo, se recoge reglamentariamente un ejemplo, maquinaria de obra que va a ser utilizada en obras que está apretando justamente la administración, la recepción tiene que ser tal, se duplican, se triplican turnos de trabajo. Evidentemente, en ese tiempo, la amortización de la maquinaria tiene que ser mayor que si la maquinaria estuviera sometida a un turno de 8 horas de trabajo. Pues todo esto está previsto en la norma. Se prevén situaciones donde sí se permite la libertad o la aceleración de la amortización, pero los términos fijados por la ley fiscal. El artículo 13, los deterioros, lo mismo. El tema de los deterioros y las provisiones, oiga, el miedo es libre y el deterioro está recogido contablemente y está bien. Y usted, si usted quiere tener una imagen fiel de mi sociedad mercantil, porque tenemos un activo que aquello se ha deteriorado en nuestra sociedad mercantil, procedemos a deteriorarlo contablemente porque yo, como contable de la sociedad, quiero tener un conocimiento real de con qué activo contamos y eso está bien. Ahora, cuidado, si esto lo dejamos al libre albedrío, fiscalmente todo estaría deteriorado. O sea, contablemente todo estaría deteriorado para llevárnoslo al fisco, que estaría todo deteriorado. Venga, más gasto. Hoy gasto, que ya mañana ya veremos. Claro, lo que hoy es gasto, mañana no lo será, pero bueno, más vale pájaro en mano, ¿no?, que ciento volando, dicen, ¿no? Entonces, también se le ponen aquí puertas al campo y se limita la deducibilidad de determinados deterioros. Se establecen unas normas para los créditos, ¿vale? Si queréis que alguna cosa en concreto, paremos sobre alguna cosa, veamos, oye, vamos a ver lo de los deterioros de los... Yo voy contando cosas a nivel general, porque en 3 horas no nos da tiempo a más, pero si queréis que paremos un punto, oye, Manuel, vamos a ver los deterioros de crédito. Nos vamos a la ley, vemos cuáles son los casos, que tienen que estar en situaciones de concurso, que hayan pasado más de 6 meses del impago, ¿vale? Lo que establece la normativa en el artículo 13. También se establecen especialidades de deterioro con las participaciones, por ejemplo, participaciones en sociedades. Artículo 14, las provisiones, más de lo mismo. Lo dicho, el miedo es libre. Oiga, yo siempre me provisiono por si aquello sale mal. Vale, perfecto. Es usted muy prudente. Es uno de los principios que la normativa contable valora positivamente. La prudencia contable. Muy bien. Pero fiscalmente tenemos aquello que darle una forma y una regulación homogénea, porque si no, pues todo sería provisiones por si aquello sale mal. Insisto, lo de más vale pájaro en mano que ciento volando. Artículo 15, no tiene complejidad, listado de cosas que directamente no están deducibles, gastos no deducibles, multas, sanciones. Por otra parte, tema de, hablo así de memoria, cosas que puedan ser un poco delicadas, tema de liberalidades,
¿vale? Invitaciones, sociedad mercantil, y hay una comida, y entonces se paga una comida al promotor, se paga una comida al... Cuidado con estas cosas. No obstante, han cogido por... el legislador se dio cuenta que aquello era un galimatías de difícil solución y tiró por la de en medio en un momento determinado y se añade, que es lo que quería enseñaros, a ver si lo veo aquí. A los donativos y liberalidades se añade un momento dado por la legislación esta clausulita, diciendo, vale, no son deducibles, pero no obstante, no se entenderán comprendidos en esta letra los gastos por atenciones a clientes o proveedores, ni los que con arreglo, usos, costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa, y leo, ni los realizados para promocionar directa o indirectamente la venta de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos. Y les ponen un límite... No obstante, porque claro, ya alguno estaba así, y se pone un límite que es el límite del 1% del importe neto de la cifra de negocios. O sea, que se permite cierta flexibilidad aquí en este punto, pero cierta flexibilidad. ¿Vale? Y después, el tema de gastos financieros. No sé si... bueno, claro que sé. Por supuesto que tendréis muchos gastos financieros a nivel de los entes locales, funcionaréis continuamente. Son deducibles en principio, pero hay una limitación. Siempre podéis llegar hasta el millón, el 30%, el beneficio operativo, ¿vale? Insisto, si queréis que paremos en algo en concreto porque os resulte especialmente complejo, no os quede del todo claro tal, paramos, ¿vale? Gastos financieros, hay que hacer también ajustes porque no se pueden... deducir así a capón sin pasar una serie de chequeos. Reglas de valoración del artículo 17 con operaciones complejas. Este para mí es de los artículos más complejos que tiene la ley del impuesto sobre sociedades. Si en algún momento os veis ante alguna de las operaciones recogidas en el artículo 17, leed la norma con cariño, analizadlo bien, ved la implicación contable, fiscal, la diferencia entre el valor contable, fiscal de cada una de las operaciones. Fusiones, absorciones, permutas, reducciones de capital, hay una casuística, aportaciones de socios, hay una casuística inmensa en el artículo 17, tenedlo en cuenta porque normalmente hay un tratamiento contable y fiscal dispar, ¿vale? Y luego las reglas de doble imposición jurídica económica, que son las exenciones del 21 y el 22 y las deducciones del 31 y 32. Estas creo que os afectan menos. Porque, bueno, alguna puede ser, pero normalmente tienen más que ver con operaciones a nivel internacional, tema holdings, es también un tema bastante complejo, pero son exenciones por la repatriación de dividendos de holdings que se encuentran, lo que va a tener que hacer Ferrovial en parte a partir de ahora, con la estructura que ha creado allí en Holanda. ¿Vale? Pues estos son los ajustes que prevé la norma. No los hemos visto en profundidad, pero estos son los ajustes. Sobre eso tendremos una cuenta de pérdidas y ganancias. Y ahora vamos a las especies. Y con eso, tan sencillo como, en principio tributamos al 25%, salvo que en el listado de los tipos de gravamen nos encontremos en una de las especificidades concretas. Es una entidad de crédito, es una entidad dedicada a la minería o cualquiera de las que un fondo, los fondos estos, instituciones de inversión colectiva, los que están previstos. ¿Vale? En principio, se aplica sobre esa cuenta de pérdidas y ganancias el 25% y tenemos la liquidación. Sencillo. Especialidades que nos afecten a nosotros, a lo que aquí trae al caso, por una parte las exenciones del impuesto. En las exenciones, 1A, o sea, para que no nos perdamos, 1A, Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Para que sigamos sin perdernos, letra B, organismos autónomos del Estado y entidades de derecho público de análogo carácter de comunidades autónomas y entidades locales. Y creo que no hay ninguna más que nos afecte. El 9.1 es totalmente exentas. Dentro del impuesto de sociedades hay que distinguir entre la total exención y la parcial exención. Los totalmente exentos no tienen obligación de declarar, artículo 124 de la Ley de Sociedades. Los parcialmente exentos, depende. ¿Vale? En cualquier caso, como os digo, lo que a nosotros nos viene afectando, aquí, totalmente exentos, con lo cual, estos no tendrían obligación de presentar modelo del impuesto sobre sociedades a 25 de julio. ¿Vale? Que hay otras parcialmente exentas,
como son entidades sin fines lucrativos, por ejemplo, los partidos políticos, colegios profesionales, mutualidades de colaboradoras de la seguridad social, puertos del Estado, ¿vale? Pero quedémonos con lo que nos afecta a nosotros. Estado, comunidades autónomas y entidades locales y organismos autónomos y entidades de derecho público. Con lo cual, volvemos al punto de partida de la exposición. Entidades de derecho público. Nada dice de las sociedades mercantiles. Y a mí los consorcios me generan cierta duda. Yo los incluiría porque son una entidad de derecho público y así se definen. Pero la posible participación del capital privado, si el capital es totalmente público, no me genera dudas. Si el capital es privado, lo dejo ahí. Eso lo dejo abierto. Yo, ya os digo yo que el consorcio me ha dado quebraderos de cabeza este mesecillo que estaba aquí preparando el asunto. Sí que sí, organismos autónomos, EPs, todo esto, todas las que son consideradas propiamente dicha entidad de derecho público y tienen actividades prestacionales, ya sean propiamente de función pública o prestacionales de otros servicios de interés público, entran dentro de la exención total, con lo cual están fuera. Las demás, sociedades mercantiles, dentro, sin duda, dentro. Son sujetos pasivos, son contribuyentes. ¿Vale? Y vamos a parar a menos 20, ¿no? Sí. 5 minutitos y terminamos sociedades, ¿os parece? Y hacemos el parón. Y, por otra parte, una vez que estamos en cualquiera de esos entes que sí deben tributar, que son contribuyentes por el impuesto sobre sociedades, que respecto a cualquier otra persona jurídica, la única diferencia será el artículo 34, la posibilidad de esta bonificación, que se refiere a una bonificación del 99% en cuota, por eso es deducción que no es reducción, que corresponda a rentas derivadas de prestación de ciertos servicios, que ahora vamos a ver cuáles son, recogidos en la Ley 785, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Que sean esos servicios competencia de entidades locales, ya sean territoriales, municipales o provinciales, salvo que se exploten por el sistema de empresa mixta o capital privado. Es decir, si son subcontratadas, no hay bonificación. Si se trata de capitales mixtos, no hay bonificación. Y cuando leo esto, más dudas aún me genera el tema del consorcio. Un consorcio donde haya participación mixta, donde haya participación privada. Me genera dudas, porque aquí al final, en la bonificación se refiere, es verdad que habla de empresas, pero quizá por analogía, insisto, iría caso a caso, es complejo, el tema del consorcio es complejo. En cualquier caso, empresas, sociedades mercantiles mixtas, fuera, no caben. En el momento que hay una mínima participación privada, ya se ciñen por lo que opera para todos los operadores privados. ¿Cuáles son estos servicios? Del 1A, del artículo 25, 1A, B y C y del 36. Pues os los he puesto a forma de relación, ¿vale? Servicios relacionados con urbanismo, planteamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística, medio ambiente urbano, parques, jardines públicos, gestión de residuos sólidos urbanos, abastecimiento de agua potable, infraestructura viaria, policía local, protección civil, tráfico, estacionamiento de vehículos, información y promoción de la actividad turística. Por cierto, esto, recordadlo porque tendrá cierta importancia luego cuando hablemos de la no sujeción de ciertas actividades que prestan, por ejemplo, del servicio de control de estacionamiento prestado directamente por los ayuntamientos. Diremos que es una operación no sujeta a IVA, porque es una operación de la competencia propia de los entes locales en el ejercicio de sus competencias y en el ejercicio de la función pública. ¿Vale? Lo veremos más tarde. Información y promoción de actividad turística, feria de abastos, producción de salubridad, cementerios, promoción del deporte, de la cultura, promoción de ciudadanos del uso eficiente de las tecnologías. Esas son las del 25 y las del 36. Tienen que ver con coordinación de servicios municipales a nivel integral, como son la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad, economía y gestión, menos de 1.000 habitantes, los que no sois de Barcelona, no sé si sois interventores en municipios. ¿De qué tamaño? ¿De menos de 1.000 habitantes? ¿De más de 1.000 habitantes? Ahí. Pues aquí, ¿vale? Tenéis en parte algunos de ellos y prestaciones de servicios de carácter supramunicipal o supracomarcal
estoy pensando en un servicio de bomberos, por ejemplo, en determinadas zonas que el servicio de bomberos es para un conjunto de municipios, pues también, ¿vale? En función también del número de habitantes. Y esto es lo que hay del impuesto sobre sociedades. Si no tenéis ninguna cuestión, no me habéis interrumpido ni una vez. Uno de mis retos hoy es que no os durmáis en las 3 horas que estemos aquí. En ese sentido, insisto, agradezco muchísimo la participación, tanto los que estáis presentes en casa como los que estáis aquí presentes físicamente. Bueno, si os parece, volvemos. Solo hay una pregunta en el chat que dice: buenos días, en ocasiones nos encontramos con operaciones patrimoniales o urbanísticas con aspectos tributarios complejos asociados. Ah, bueno, no es una pregunta para el ponente en realidad, por decirlo. ¿Tienen algún correo electrónico, mecanismo telefónico o similar para personal responsable de ayuntamiento que pueda hacer consultas? Pues entiendo, Jordi, ¿no? Es Jordi quien pregunta. Jordi Martorell. A ver si se escucha. Jordi, en ese sentido, ¿estamos grabando ya? Porque pues supongo que sí. Supongo, sí, ¿no? Ah, perfecto, utilizo la cámara. No vaya a ser que le estemos contestando y no lo oiga. Sí. En ese sentido, desconozco, vamos, casi con toda seguridad, no lo quiero afirmar de forma rotunda por no decir una cosa que no sea cierta, pero creo que no existe como tal un teléfono o plataforma donde se pueda acudir. Sí es cierto, y yo animo bastante a que consultéis la página de la Agencia Tributaria, donde la información es profusa. Abajo tenéis, vamos a aprovechando que tenemos internet, tenéis bastantes banners. Está bastante bien la página. No es porque yo trabajé ahí, ¿eh? Pero yo creo que está bastante conseguida. Se ha actualizado hace relativamente poco y creo que ahora está bastante bien conseguida. Tenemos bastantes banners relacionados con temáticas muy dispares. El buscador está bastante bien y, por ejemplo, sé que a efectos de IVA, si pinchamos en IVA, automáticamente se abren muchísimas pestañas, de manera que las consultas son bastante intuitivas. Y en asuntos problemáticos, tales como, por ejemplo, las operaciones inmobiliarias, el lugar de realización del hecho imponible, que muchas veces es bastante conflictivo en materia de IVA, también con el tema de la prorrata, tenéis una calculadora de prorrata que os facilita mucho la existencia. Yo lo llamo la calculadora, pero el localizador de entregas de bienes y prestaciones de servicios está súper bien porque es un sistema que te va preguntando y tú a cada pregunta le vas contestando, preguntas sencillas, a las preguntas les vas contestando y al final te llega a la resolución te hace un escrutinio de la norma porque la ley de IVA tiene un problema, es que es un problema. Es muy, la forma de redactarse, al estar un poco vinculada, un poco no, está totalmente vinculada a la directiva europea y es ser un impuesto armonizado, tiene una redacción bastante diferente de la que tiene la imposición directa. Y en ese sentido, tiende mucho al la excepción de la excepción de la excepción, pero salvo con la excepción de. Entonces hay un momento que dices, es la excepción de. Es como la parte contratante de la primera parte, ¿no? Que decían los Marx. Y es a veces un poco difícil de seguir, por ejemplo, en el tema de localización de servicios. Y está, en ese sentido está bastante bien. Sé que hay cosas, bastante información en IVA. De hecho, tenéis un apartado que es viviendas y otros inmuebles y supongo que aquí habrá bastante información relacionada con las operaciones inmobiliarias. Ahora, un consultor como tal, que yo conozca, no existe. En ese sentido, sí existe un consultor oficial, se llama la Dirección General de Tributos. Podéis plantear, cuando tengáis casos complejos, plantear una consulta a tributos y estos son los más especialistas, los más teóricos, los más técnicos y los que mejor contestación pueden dar. Puede ser que la contestación a la pregunta que buscáis ya exista. De hecho, si entráis en la página de la Dirección General de Tributos, tenéis un motor de búsqueda que está bastante bien, funciona bastante bien, ¿eh? Igual que los de, por ejemplo, los de resoluciones económico-administrativas, a mí me parece bastante menos intuitivo y me cuesta mucho encontrar una resolución concreta sobre una temática concreta por cómo está estructurado el motor de búsqueda. La de tributos, yo normalmente, cuando hurgo, hallo. Entonces, que sepáis que a nivel consultor, creo que mejor que la Dirección General de Tributos, no tenéis nada. A nivel de agencia, diría que no, pero si lo hay, lo desconozco, ¿vale? No sé si te he contestado, Jordi, o
o te he dejado más dudas, pero es lo que te puedo aportar. Bueno, yo tenía una pregunta porque has hecho referencia a la transmisión de las acciones de sociedades que tienen como único activo inmuebles. Bueno, como consecuencia de las leyes de estabilidad presupuestaria, muchos ayuntamientos constituyeron sociedades de vivienda, porque si la construía era una actividad gestionada directamente por el ayuntamiento, el endeudamiento de estas sociedades a efectos de contabilidad nacional era endeudamiento sector 13, administraciones públicas, computaba en el endeudamiento del ayuntamiento, mientras que si constituían una sociedad podía endeudarse para, como promotora de viviendas, y entonces quedaba fuera de la consideración de déficit público a efectos del procedimiento de déficit excesivo, y también la IRAE lo consideraba como no endeudamiento. Todas estas sociedades públicas de vivienda locales están cayendo porque, bueno, la presión que tiene Eurostat sobre la IRAE es que pasen a sector 3 y, por lo tanto, compute como déficit. Y los ayuntamientos se están planteando la posibilidad, bueno, la posibilidad más que la posibilidad, la necesidad de venderlas, con lo cual se vende el activo, que son siempre inmuebles, y se vende también, lógicamente eso conlleva la venta del pasivo, que son los endeudamientos. Entonces, ¿cómo tributaría la venta de las acciones de estas sociedades municipales al 100%? Por lo tanto, se vende toda la sociedad cuyo único activo son inmuebles, son viviendas. Vale. La cuestión es, entiendo que hablamos de sociedades mercantiles y lo que se transmite es la sociedad en la sí sociedad misma. La sociedad entera. La sociedad en sí misma. El 100% del capital. Vale, pues aquí es donde justamente, y una puntualización respecto a la pregunta que hacías, no te exige, no, cuando habla la norma en el deslinde, no habla de que la totalidad del patrimonio, del activo de la sociedad en cuestión tenga que ser inmobiliario. Te dice que la mayor parte del activo tenga que ser inmobiliario. Hablamos de superar el 50% de la que el grueso del activo sea inmobiliario. No tiene por qué ser la totalidad. A partir de ahí, perdón, lo que de alguna manera lo que viene a hacer la norma es asimilarte la venta de participaciones a una venta del patrimonio inmobiliario. Entonces habrá que darle el tratamiento propio que proceda de acuerdo a la normativa en función de la situación en la que se encuentre ese inmueble. En ese sentido, entiendo que sería en principio será una segunda o ulterior venta de inmuebles. Como segunda o ulterior venta de inmuebles, en principio estará exenta de IVA y, por lo tanto, debiera tributar podría tributar como transmisiones patrimoniales, pero, ojo, cuidado, porque hay una cosa que no he explicado realmente, y es que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales tiene una connotación que he dado por sentada y quizá no debiera haberla dado por sentada, que es el sujeto pasivo. Que será el contribuyente, pero normalmente está asociado, la venta de transmisiones patrimoniales está asociada a la persona, es decir, que no sea un empresario profesional. La modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas ocurren cuando el que transmite no es un empresario profesional, con lo cual aquí ya tenemos que hacer una primera apreciación. Esto es cuando yo te vendo un coche de segunda mano a ti. Esto teóricamente debiera tributar por transmisión patrimonial onerosa. Claro, por otra parte, he dicho que en principio estaría exenta, pero depende a quién le vendamos, a quién le vendemos estas participaciones, porque si las estamos vendiendo a otro empresario profesional, lo veremos cuando veamos la parte de IVA, probablemente está exenta, pero existe y normalmente se aplica la renuncia a la exención, con inversión del sujeto pasivo por parte del adquirente, que le interesa. Si es un empresario profesional que tiene derecho total o parcial a deducir las cuotas soportadas, le interesará la renuncia a la exención, con lo cual se producirá una inversión del sujeto pasivo y a efectos de la, en este caso del ayuntamiento, no sería sujeto pasivo por la operación,
porque él estaría exento de IVA y esta tributaría en IVA, pero sería a todos los efectos de obligación tanto material como formal por parte del comprador, del tercero comprador. Eso sería lo normal, siempre que haya renuncia a la exención. Si no, aquí es donde entramos en el deslinde. Si decimos que está exenta y no hay renuncia a la exención, en principio nos tendríamos que ir a transmisiones patrimoniales. Pero tenemos que atender a si nosotros como ayuntamiento podemos ser sujetos pasivos, por lo que os decía de la condición del propio impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que habla de no empresarios o particulares. Es decir, la diferencia, si nos vamos al artículo 1, dice que el impuesto es un tributo de naturaleza indirecta que grava las transmisiones patrimoniales onerosas, y luego cuando define las transmisiones patrimoniales onerosas, aquí, transmisiones, te dice que lo serán por actos inter vivos aquellas que se integren el patrimonio, que integren las transmisiones onerosas, que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas. Bueno, recoge también en este caso las de las personas jurídicas, aunque normalmente nos referimos a las personas físicas, con lo cual de no acogerse el comprador a la exención a la renuncia a la exención, es decir, a quedar el sujeto por inversión del sujeto pasivo a esa transmisión, pasaríamos aquí, y como se trata de una transmisión de unos activos que en el fondo, de forma fundamental, en esencia, lo que conllevan detrás es un patrimonio inmobiliario, se deslindan y sí se permite esa sujeción al impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, pese a ser una operación sujeta a IVA, sujeta y exenta a IVA. Y por lo tanto, el ente local sí que se convertiría, en este caso sí que se convertiría en sujeto pasivo por transmisiones. Y si estamos hablando de la sociedad municipal de aparcamientos, por ejemplo, entonces ya no plantea ningún problema. Entonces, ahí en principio no habría ningún problema. Esto es partiendo de la base, insisto, de que es una fuera segunda ulterior. Si nos encontráramos en primera, entonces entraríamos en que directamente es una operación sujeta a IVA, sin inversión del sujeto pasivo, y sería el ente público el que, actuando como empresario profesional, tendría que tributar. Y con todo, es que es complejo, y con todo le vuelvo a poner un asterisco. Claro, si entendemos, depende del inmueble. Si entendemos que es un inmueble y que esa venta por parte del ente local es una actividad empresarial o profesional. Luego veremos un caso cuando hablemos de la no sujeción. Supongamos que lo que es, por el ejemplo, no se me ocurre que no fuera así, pero supongamos que el inmueble que conlleva esa sociedad fuera un inmueble, mismamente el inmueble donde, quizá lo que diga no tenga mucho sentido desde el punto de vista jurídico, pero la casa consistorial o un inmueble donde se realice función pública. Hemos hablado antes de las comisarías de policía, por ejemplo. Una comisaría de guardia urbana. Y está incluida. Y lo que se está vendiendo es esa participación, y lo que se está vendiendo es ese inmueble. Porque no interesa, y enfrente tenemos uno que queremos arrendar y vamos a trasladar la comisaría allí. Cuidado con esto, porque aquí esto ya va para más largo, lo veremos después. Tendremos que analizar si esa venta de inmueble es una operación empresarial o profesional para el ayuntamiento. Y por lo tanto tendremos que analizar si está sujeta o no está sujeta a IVA. ¿Vale? Contestando a tu pregunta y en síntesis, es si se trata de inmuebles que se puedan entender afectos a actividades empresariales o profesionales, que parece lo lógico en el supuesto que Antonio propone. Es decir, al final son inmuebles que están afectos al activo de una sociedad mercantil local y que entiendo que ¿qué uso suelen tener este tipo de inmuebles? Lo más normal suele ser sociedades de vivienda, sociedades de aparcamientos, porque solo pueden constituir sociedades las administraciones locales, bueno, en el ejercicio de sus competencias. Hay algunas que son de fomento y de actividades, pero esto ya es lo más raro. Lo normal que tengan inmuebles son o aparcamientos o viviendas. Y lo de pues precisamente se están reclasificando por la IGAE, porque bueno, lo que está diciendo Eurostat es que una sociedad municipal de la vivienda no hace una actividad empresarial desde el punto de vista de contabilidad nacional. Otra cosa sea desde el punto de vista del IVA, lo que hace es redistribuir renta. Por lo tanto, es una administración pública, porque usted no construye. Pero, por ejemplo, el tema de los aparcamientos ahí es gris. El tema de los aparcamientos es distinto. Las sociedades municipales de aparcamiento se constituyen en base a la competencia de regulación del tráfico y ordenación. Con lo cual no llevan IVA. Sí, sí que llevan IVA. ¿Están llevando IVA? Sí, sí. Todo tanto
el aparcamiento, la, o sea, la, para el aparcamiento permanente como el de rotación, sí tributan con, por lo menos las de Barcelona somos muy escrupulosos y tributamos. He leído algo de jurisprudencia al respecto y habla de que, bueno. No hablo de regulación de aparcamiento en la calle, sino sociedades, o sea, los parkings. Hablas del parking público, como tal, ahí sí. Ahí por un tema de distorsión, ahí entramos en la distorsión competencial respecto al sector privado y la necesidad de que haya sujeción. Pues, insisto. En principio entendemos que si hablamos de una sociedad que conlleva en su activo inmuebles que están afectos a una actividad empresarial o profesional, la venta de esas participaciones, al ser fundamental en el activo el patrimonio inmobiliario, se asimila esa venta de participación a una venta de inmueble y tiene el tratamiento fiscal que procede. ¿Cuál es? Pues en principio lo normal es que sean segunda y ulteriores. Cuidado. Ahora, si entendemos que justo se ha hecho, por ejemplo, una rehabilitación y podemos, lo hablaremos luego, y podemos entender que es primera entrega, pues entonces estaríamos en un caso sujeto y, a ver que lo diga bien, sujeto y no exento a IVA, tributaría por IVA al ente público como sujeto pasivo. Si por contra entendemos que es una segunda ulterior, que parece lo más común en el caso que nos propone Antonio, en ese caso estaríamos sujeto y exenta, probablemente con renuncia a la exención. Si hay renuncia a la exención, el ente local no tiene ningún tipo de responsabilidad fiscal en este sentido, se produce la inversión del sujeto pasivo y será el vendedor. Si por contra no se produce la renuncia a la exención, entonces es donde tenemos que irnos a este deslinde con la transmisión patrimonial onerosa y nos encontraríamos con operaciones sujetas y no exentas por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas por el 7 de la norma y tributaríamos por transmisiones. Más o menos ese sería el, con la salvedad de las operaciones no sujetas porque no estuvieran afectas a una actividad empresarial o profesional. Más o menos este sería el esquema. No sé si lo ha aclarado o... Muy bien. ¿Algo más antes de que sigamos, de que nos metamos ya en el tema del IVA? ¿Nada? Por aquí, en el chat, alguien ha hablado. Ok, pues seguimos y vamos a entrar en el IVA, como os decía. IVA regulado en la Ley 3792, en su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 1624/1992, y como os he dicho, con esa redacción propia del IVA que viene un poco derivada de la forma de redactar en la Unión Europea, que es algo diferente. Se observa mucho en la ley de IVA, se observa mucho en normativa aduanera, cuando cogemos el código aduanero de la Unión, que normalmente redactan al revés. O sea, tienen una forma de legislar, también por la forma que tienen de resolver los asuntos, los arbitrios de naturaleza judicial. Funcionan, son más jurisprudenciales, funcionan un poco al revés, y la forma de redactar es un poco inversa, como lo hacemos nosotros. Entonces, es un poco la excepción de la excepción de la excepción. Y eso caracteriza mucho la redacción de IVA. Así que hay que cogerla con cariño cuando entramos en las excepciones. Rápidamente, sé que lo controláis, pero rápidamente no quería dejar pasar un pequeño repaso introductorio del esquema de liquidación del impuesto sobre el valor añadido. Ya sabéis que es un tributo indirecto que recae sobre el consumo. Y lo importante aquí, como decía, es la filosofía. La filosofía del impuesto sobre el valor añadido es que al final recaiga aquello sobre aquel que lo disfruta, sobre aquel que lo consume. Esto no implica que el sujeto pasivo normalmente va a ser el empresario profesional que realiza la actividad, por una cuestión más práctica, técnica, que no de finalidad del hecho imponible propiamente dicho. Al final, al que controlamos, al que tenemos identificado a efectos de IVA, al que le exigimos obligaciones registrales, contables y todo lo demás, es al empresario profesional. Pues lo dejamos ahí. Entonces, lo que quiero que quede claro, porque creo que es importante para lo que vamos a ver ahora y para lo que viene, es que el IVA es un impuesto, o sea, es un impuesto en cadena. Esto funciona por el sistema de repercusión deducción. Yo compro, cuando compro me soporto y a continuación vendo, y en cada fase lo que se graba es justamente ese valor añadido. Hemos dicho que en puridad lo que queremos es que el consumidor final, aquel que lo disfruta, sea el que se haga cargo de todo, y lo hacemos a través del mecanismo de repercusión del tipo, de repercusión del impuesto. Claro, es muy importante cuando hablamos de las exenciones en IVA que distingamos entre dos tipos de exenciones: exenciones plenas y exenciones limitadas. Exenciones limitadas son las, lo que digo no es cierto del todo, pero a grosso modo y a modo, un poco por simplificar,
son limitadas las del artículo 20. Y son plenas todas las demás. Las del 21, 22, 23, 24, 27 a 67 para la importación. ¿Por qué? Porque en el fondo, volvamos a la filosofía del impuesto. De lo que se trata en las exenciones es de convertir al proveedor del servicio, del bien, al proveedor exento, lo dotamos, filosóficamente tenemos que hacer ese ejercicio de abstracción, lo dotamos de la condición de consumidor final. Esto es lo que hacemos. El agricultor del trigo recoge el trigo, se lo lleva al del molino, le mete su valor añadido, el del harino muele la harina, muele el trigo, tiene harina, se lo vende al mayorista de las panaderías, el mayorista al panadero, el panadero vende el pan, yo voy a comprar la barra del pan, me mete en el IVA. Si la venta de pan en un... ahora vemos la pregunta. Si la venta de pan estuviera, que no lo está, estuviera exenta, lo que estamos haciendo en el fondo, filosóficamente, es convertir al panadero en consumidor final. Esto es lo que estamos haciendo. Es correr la cadena un eslabón. ¿No está? Si vemos esto, sobre todo, no tenéis muchas operaciones internacionales, pero yo cuando explico esto para operaciones internacionales, es la manera más clara de verlo. Es convertir al proveedor exento, servicio de educación, una academia, está exenta, al hospital que presta servicios médicos, que está exento. Exenciones del 20, estoy en las limitadas, ¿eh? Lo que estoy haciendo es convertir a esa persona, a ese proveedor, en consumidor final. Como es consumidor final, ya cuando yo compro el pan, yo que no soy empresario profesional, cuando yo el pan lo utilizo, voy a decir una tontería, pero lo utilizo para hacer un bocadillo de tortilla para dárselo a mi primo, ahí ya no hay IVA, porque yo soy consumidor final. En el momento que una cosa que tenemos que tener clara es que en el momento que hemos roto la cadena del IVA, ya no se rehace nunca la cadena del IVA. Ya nos damos por sentados. El último pagó el pato. Entonces, normalmente, ese pato lo paga el consumidor final. Pero cuando hay exenciones, lo que hacemos es trasladar ese pato un eslabón en la cadena. Entonces, convertimos en consumidor final a esa academia, a ese hospital, a esa empresa que presta un servicio financiero, en su caso, en las operaciones inmobiliarias, a esos que realizan operaciones inmobiliarias exentas. ¿Vale? Entonces, tenedlo claro, nos convertimos en consumidores finales, ¿vale? Quedaos con esta idea porque luego va a tener aplicabilidad. Esas son las exenciones limitadas. Las exenciones plenas, como su nombre indica, son aquellas que están exentas, pero permiten la deducibilidad del IVA. No te convierten en consumidor final. Tú sigues siendo proveedor de servicios. Con lo cual, como sigues siendo proveedor de servicios, tú actuarás como todo proveedor de servicios, que es repercutiendo al cliente final y permitiéndote tú a ti mismo la deducibilidad de tus cuotas de IVA soportado. Ejemplo claro, la exportación. ¿A qué se deben siempre las exenciones plenas? En muchas ocasiones a operaciones a nivel internacional y en todos los casos a operaciones donde, por motivos técnicos, la operación tiene que estar exenta, pero en filosofía no queremos romper la cadena. Lo que pasa es que por motivos técnicos, si yo exporto aceitunas a Estados Unidos, cuando yo estoy exportando esto, realmente la operación de vender aceitunas, si se hubiera realizado aquí, a un empresario de Vica, ¿estaría exenta? No, evidentemente no. Es una entrega de bienes y ya está. En el fondo, ¿qué más me da que el tío sea de Vica o de Kentucky? Me da igual. ¿Qué pasa? Que por un concepto técnico de tributación en destino, se entiende que como el disfrute, por filosofía del impuesto, como el disfrute, ¿quién se va a comer las aceitunas? El de Kentucky. ¿Quién tiene que pagar el IVA, el VAT, o como se llama en Estados Unidos? El de Kentucky. Vale, trasladamos allí, como no puede haber doble imposición, si tributa allí, lo que tributa allí no puede tributar aquí, y viceversa. Perfecto. Pero no hemos roto la cadena, hemos seguido con la cadena, con lo cual es una exención plena. Se permitirá la deducibilidad de la cuota de IVA soportado. ¿Vale? ¿Queda claro el concepto entre exención plena y exención limitada? Hoy nos vamos a centrar en exenciones limitadas. Con lo cual, siempre que hablemos de exenciones, tener rápidamente en la cabeza que hablamos de no derecho a la deducibilidad de las cuotas de IVA soportado y dos, asimilemos, hagamos el ejercicio de abstracción de pensar que nos estamos convirtiendo en nosotros en el último eslabón de la cadena, en el consumidor final a efectos de IVA. ¿Vale? Vamos a ver la pregunta.
Artículo, pregunta María Zoraida, no sé, no lo veis. Leo, ¿vale? A los efectos de la exención, artículo 20, el 22, a la segunda y ulteriores. María, contesto, como vamos a ver concretamente la materia del 21-22, no me anticipo y lo vemos, si te parece, cuando lleguemos al 21-22, ¿vale? Entramos a posteriori, porque he visto algo de escritura notarial. Lo vemos luego, ¿vale? El IVA. Entramos en las consideraciones generales. Como os he dicho, es un tributo de naturaleza indirecta, esto está claro, y se graban tres cosas. A nosotros, sobre todo, nos va a importar las de la letra A, ¿vale? Entregas de bienes y prestaciones de servicios. Yo siempre digo que en el fondo se graban cuatro cosas. Entregas de bienes, prestaciones de servicios y luego las entregas de bienes internacionales. Llamémoslas adquisiciones intracomunitarias e importaciones de bienes, ¿vale? Y me centro y me paro porque también creo que hay que tener en consideración y mirarlo con cariño y cuidado el artículo 4 de la ley de IVA del hecho imponible, cuando nos dice que están sujetas las entregas de bienes y prestaciones de servicios, ¿vale? Esto lo tenemos claro, realizadas en el ámbito territorial de aplicación del impuesto. Hablaremos del TAI a partir de ahora y esto no vamos a entrar hoy porque, insisto, es que no da tiempo a todo, pero es muy importante que lo primero que hagamos siempre que hay una operación IVA es fijar el lugar de realización. Normalmente, en las operaciones que vosotros vais a hacer, no hay debate. No hay... Y sobre todo cuando hablamos de temas inmobiliarios sí que no hay debate, porque aquí la regla especial nos dice que allí donde radique el inmueble, con lo cual... todos los inmuebles de vuestro patrimonio entiendo que están aquí, ¿no? No tenéis... Y los servicios los prestamos en el término municipal, con lo cual no... Tenéis poca guerra vosotros con el tema de... Esto es una guerra, ¿vale? Pero vosotros tenéis, en ese sentido, tenéis poco problema con el territorio de aplicación del impuesto. Y ahora viene lo importante. Realizadas por empresarios o profesionales, solo por empresarios o profesionales, a título oneroso... Tenemos que quedarnos con todas las puntualizaciones, que son muchas, que nos hace el artículo 4. A título oneroso no constan, aunque ahora haré una apreciación, un matiz, las gratuitas, habituales u ocasionales, que está en el fondo, nos da más igual porque no dice mucho, es cualquiera, y en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional. Aquí tampoco vosotros tenéis mucho conflicto, pero ya os digo que este matiz es importante y tenemos mucha guerra. Porque claro, soy empresario profesional, ya eres empresario profesional, pero la actividad la realizas en... Porque soy empresario profesional, pero también soy persona. Entonces, todo lo que realiza efectos de IVA no tiene por qué estar sometido a IVA por el hecho de que... Bueno, lo mismo, yo soy empresario profesional, tengo un coche a título particular, te vendo el coche, eso irá por transmisión patrimonial onerosa. Porque no lo estoy haciendo a título de empresario profesional, por más que yo lo sea. ¿Vale? Entonces, es importante esa apreciación, pero sobre todo quedémonos con el concepto de que tienen que ser realizados por empresarios profesionales. Ahora vamos a definir quiénes lo son y vamos a ver en qué medida los entes locales pueden sentirse encuadrados o no en el concepto de empresario profesional y el tema de la onerosidad. Y en cuanto al tema de la onerosidad, creo que es importante que tengamos claro las definiciones de entregas de bienes y de prestaciones de servicio. La de prestación de servicios es estupenda, porque es totalmente residual. Te dice, oye, todo lo que no sea entrega de bienes, adquisición intracomunitaria de bienes, y es una prestación de servicios. Pues vale, arreglado. Y luego nos da un listado de cosas que concretamente se entienden como servicios. ¿Vale? Ahora pararemos en las obras. Las entregas de bienes te dice que lo serán la transmisión del poder de disposición, momento en el que se produce el devengo, por cierto, sobre bienes corporales, incluso si se efectúa mediante cesión de títulos representativos, y se incluyen gas, calor, frío, energía eléctrica y demás modalidades de energía. En concreto, nos dice que son entregas de bienes, y esto nos afecta también, las ejecuciones de obra, pero estas también pueden ser prestaciones de servicios. El deslinde que nos hace la norma es, se entenderá que una ejecución de obra, una obra, es una entrega de bienes cuando se aporta por parte del contratista, al menos del coste total de la obra, al menos el 40% es coste de material. Es decir, hay una parte esencial del servicio o de la entrega de bienes, que es
el propio material, la propia materia prima con la que se ejecuta esa obra. Si supera ese 40%, esa obra tendrá consideración de una entrega de bienes. Entendemos que lo esencial es el elemento que se entrega, no las labores para ejecutar ese bien que se entrega. En caso contrario, será una prestación de servicios. También nos hacen un deslinde, que también puede ser en algún caso de interés, con el tema de los soportes informáticos. Cuando compramos soportes informáticos, vamos a llamarlos estandarizados, sin estar de acuerdo a ningún tipo de prescripción técnica o instrucción que nosotros demos de un diseño específico que necesitemos. Se entenderá que como entrega de bienes. Cuando nos vendan un determinado producto informático bajo nuestras especificaciones, que el Ayuntamiento de Barcelona contratara para la elaboración de un software concreto con una fisonomía concreta que se adaptara a las necesidades del servicio concreto que se quiere prestar con ese software, eso es una prestación de servicios, no es una entrega de bienes. Sí, va bajo especificaciones. ¿Vale? Y me voy al artículo 9. Y me voy al artículo 9 porque, aunque hemos dicho en el artículo 4 que para ser objeto de tributación en IVA las operaciones deben realizarse a título oneroso, no tenemos que olvidar que también se asimilarán a entregas de bienes, artículo 9, o a prestaciones de servicios, artículo 12 de la ley, aquellas entregas de bienes, valga la redundancia, o prestación de servicios, que se realicen de forma gratuita o por precio inferior al de mercado, bajo el concepto de operaciones asimiladas. Es lo que común vulgarmente llamamos autoconsumos. Los autoconsumos tributan en IVA. Está muy bien que prestemos servicios gratuitos, nada lo impide legalmente, solo faltaría. No sé si hay mucha casuística en el ente local en materia de autoconsumos, la verdad. Así de entrada, no se me ocurre demasiado. Pero que tengáis claro que cualquier operación que cumpliera el resto de requisitos, volviendo al artículo 4, que cumpla el resto de requisitos de ser una entrega de bienes en puridad, de realizarse en el territorio, de ser realizado por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional de forma habitual o ocasional, pero no es oneroso. A efectos de IVA, la ley de IVA dice, oiga, pero esto es una operación asimilada. No es una entrega de bienes porque no cumple los 5, pero casi. Con lo cual, tribútelo. ¿Y cómo se tributa? Se tributa, depende. Hay hasta 4 casos, nos recoge el artículo 9. Por ejemplo, se me ocurre, he dicho que es raro, pero no es tan raro. Supongamos un determinado activo que está adscrito a una determinada entidad satélite de un ente local que realiza una actividad empresarial o profesional. Un activo, como puede ser un equipo de ordenadores, 5, 6, 7, 8 ordenadores, en un momento determinado en que aquello se queda anquilosado, va a cambiar, va a comprar unos nuevos, no se quiere tirar esos ordenadores y sirven en otro sitio de la administración, al ayuntamiento, ente territorial, por ejemplo. Esto supongo que pasará en algún... O al revés, bueno, sí lo son. Pero este tipo de operaciones, joder, son cotidianas, o sea, entiendo que pueden ser tal. ¿Esto aquí qué está ocurriendo? Aquí está habiendo un cambio de afectación de una actividad empresarial o profesional a otra actividad no empresarial o profesional. O dentro del propio... No tiene por qué ser entre dos entes distintos. Puede ser dentro del ayuntamiento. El ayuntamiento hace alguna actividad que podría ser considerada empresarial o profesional y otras que son propiamente del ejercicio de la función y autoridad pública. Puede ser. Y esos ordenadores los mando de aquí para allá. ¿Qué pasa con esto? Evidentemente, el ayuntamiento no se va a cobrar así. Es absurdo. Esto es un autoconsumo a efectos de IVA. Y esto tiene su consecuencia fiscal en IVA. Esto debe tributar por IVA. El ayuntamiento debe hacerse una factura, autorrepercutirse el IVA, ingresar el IVA y soportarse el IVA. Si procede. Otra cosa es que se haga. ¿Vale? Pero en puridad, esto es una operación de todas, todas sujeta a IVA. Aquí se ve, en el caso de... vayámonos al entorno privado, esto es clasiquísimo, el típico persona física, profesional societario, que su empresa es él, y el móvil que tengo tal se me queda antiguo, lo utilizo para
lo hacen peor, pero no vamos a entrar en esto. Supongamos que lo hicieran bien, el móvil que tengo para la empresa, y un momento dado que deja de ser para la empresa, y digo, bueno, pero me lo quedo para mí, que me sirve, y me compro uno nuevo para la empresa. Este que me trasvaso, eso es un cambio de afectación de un activo que estaba afecto a la actividad, que pasa al patrimonio personal, del patrimonio empresarial al patrimonio personal del obligado. Esto es un autoconsumo. Él debiera autorrepercutirse el IVA. El claro ejemplo, para que quede claro, aunque no tenga que ver exactamente con vosotros, pero para que lo visualicéis, son las invitaciones en los restaurantes. Y yo siempre lo explico de la misma manera. Que tú tengas un bar y te encante invitar a tus colegas el viernes por la noche a cenar, eso es estupendo. Habla muy bien de ti, de tu bonomía, tu generosidad y tu altruismo. Y del buen rollo que generas entre el grupo. Pero invitas tú, no invita al fisco. Y eso, claro, es cierto. Y eso debe tributar. Y eso es una operación asimilada a una prestación de servicios, en este caso, porque es un servicio de hostelería. Y debe tributar. ¿Y qué tiene que hacerse? Y de hecho se regulariza a veces. Hace poco se ha regularizado un restaurante por las invitaciones. Una pasta, ¿eh? Porque imaginaos un restaurante potentito, la de invitaciones que tiene al curso de un año. Esto lleva IVA. Oiga, usted está prestando un servicio. ¿Que usted no lo quiere cobrar? Pues no lo cobre. Pero la operación lleva... ¿Quién paga el IVA? Pues usted decide. Si a los amigos solo les quieres cobrar el IVA, cóbrele solo el IVA. Si quiere usted no cobrarle... Si ya quiere ser usted un buen amigo de verdad, pues pague usted el IVA y asuma el IVA. Pero es una operación asimilada, en este caso, una prestación de servicios, artículo 12. Y debe tributar por IVA. Los autoconsumos son operaciones, que quede esto claro, son operaciones sujetas a IVA. Y depende el tipo en el que nos encontremos, la conducta es, normalmente es autorrepercutirnos y si procede, también deducirnos, que luego es neutro. Yo me autorrepercuto, si va a terceros, es me repercuto, o sea, yo te invito un plato de jamón. Yo te invito un plato de jamón, eso va al 10%. Yo ese IVA lo tengo que meter en mi modelo 303 de con IVA repercutido. ¿Qué me soportaré? Lo que me costó el jamón. Que ya me lo estoy metiendo, porque eso no perdonas. Ah, amigo, es que eso no lo perdonamos. Eso sí lo hemos metido como cuota de IVA soportado. Supongamos que en vez de ser... Eso es lo que se llama un autoconsumo externo, ¿vale? El tercero beneficiado del gratuito, de la gratuidad, es un tercero. Ahora, si es yo conmigo mismo, que sería el caso del ayuntamiento que se trasvasa los ordenadores de un sitio a otro, es interno. No dejan de salir los ordenadores del sitio, es yo conmigo mismo. ¿Vale? En ese caso, ¿qué ocurre? Que yo, perdón, será para uno repercutido y para el otro soportado. Normalmente, a ver, hay que entrar. Será soportado, salvo que el segundo destino sea una operación exenta, que entonces no dé derecho a deducir, ¿vale? Pero en principio, una operación normal, que estuviera sujeta y no exenta, sería, me lo autorrepercuto y me lo soporto, con lo cual, el interno es neutra, pero hay que declararlo. No tiene efecto aritmético, pero hay que declararlo. El externo es que directamente tiene un efecto aritmético, porque a lo que tú cobras el plato de jamón no es lo que te ha costado a ti el jamón, con lo cual hay una carencia ahí, hay más IVA repercutido que soportado. ¿Vale? Queda claro este punto de la onerosidad, que aunque el 4 diga la onerosidad, el 9 y el 12 nos recogen la gratuidad de los servicios y de las entregas de bienes que deben ser objeto de tributación. Vale. Seguimos. Entramos. A ver, ¿por qué? Sí. Pregunta Margarida Fernández Cruz. Buenos días. En la fiscalización de asignaciones municipales, entiendo, perdonad, con toda la humildad, entiendo que cuando referís, aquí ya me entro yo en charcos, que no sé exactamente, ayudadme, ¿vale? Cuando decís asignaciones municipales a grupos municipales, entiendo que son las cantidades que se pagan a los distintos grupos municipales políticos del ayuntamiento, ¿no? Me he encontrado que el partido político ha presentado una factura sin IVA a nombre del grupo municipal. El partido político ha presentado una factura sin IVA. Bueno, es que se pueden justificar las asignaciones. No se consideran, desde el punto de vista de la ley de subvenciones, porque están excluidas expresamente, sí. Pero de hecho vienen a funcionar prácticamente como subvenciones. Entonces, se ha de presentar la justificación y se acepta una factura del partido político en vez del grupo. Por los servicios que presta al grupo. Por los servicios. Está aceptado. Vale. Y entonces lo que nos dice es que ha ocurrido esta situación y que que no les han hecho la factura con IVA. Les he reclamado la rectificación y me dice que no harán factura con IVA. ¿Es correcto? Gracias.
Hombre, la contestación podría haber sido un poco más educada, Margarita. que no harán. Respecto a si es correcto que... En el fondo, si el partido político que presta servicios al grupo municipal, estos servicios los da de facturar con IVA o sin IVA. Entiendo que irán por... Claro, era una broma. Entiendo que van por ahí los tiros. Claro, aquí, aquí a tu pregunta te contesto como los gallegos, con varias preguntas. ¿Qué tipo de servicios presta el partido político al grupo municipal? Depende. Tendremos que situar el caso para entender que es... Es decir, no te puedo contestar de forma alegre sobre si sí o sobre si no, depende de qué es la factura, qué es lo que se está facturando por parte del partido político. Sería el soporte... de logístico. Todo tipo, básicamente logístico, administrativo, al grupo municipal para que pueda ejercer sus funciones. Uh-huh. El grupo municipal se constituye con un IFG. Vale. Y entonces, bueno, muchas veces, pues bueno, es una forma, digamos, indirecta de financiar partidos políticos al final, ¿no? El grupo transfiere lo recibido al partido político y el partido político ya se encarga de todo, pues desde fotocopias hasta resolverle las consultas que tengan sobre dudas, a veces incluso hasta servicios de taxi para el grupo político, en fin, que no tengan que gastarse nada, sino que pidan la ayuda al partido político. ¿Y cómo lo justifican? ¿Cómo lo justifica el grupo político? Porque tienen que rendir la justificación al pleno, porque lo exige la ley. Regular las bases del régimen local, sí. Pues lo justifican el 100% de esta financiación del grupo político con una factura del partido político que es sin IVA. Con lo que me has contado, Antonio, y bajo mi punto de vista, debe llevar IVA. Si lo que le están es prestando servicios accesorios de... Al final les están prestando un servicio accesorio, no sé cómo llamarlo, de intermediación, de... Al final te está haciendo... Hacen tarea administrativa, en el sentido de, supongo que difundirán información, tema de elaboración bueno, de... Bueno, normalmente lo que suelen ser es consultas, no tienen, claro, los regidores, bueno, pues no es necesario, obviamente, que tengan una formación administrativa, y cambio el partido sí puede tener el soporte para ayudarles, bueno, pues a ejercer al final su función de regidores del ayuntamiento. Eso es lo que hace el partido político, darles la ayuda que requieren para poder cumplir con sus derechos y obligaciones. Bajo mi punto de vista, la verdad que este caso, pero bajo mi punto de vista es un servicio profesional el que se está prestando, como servicio profesional que es, me vuelvo otra vez al artículo 4, es una prestación de servicios, está realizada por empresarios o profesionales en el ámbito empresarial o profesional, se hace de forma habitual u ocasional y lo único que ocurre aquí es que no cumplimos con el criterio de onerosidad. Volvemos a lo mismo, hay gratuidad, que es, bajo mi punto de vista, una operación asimilada a una prestación de servicios del artículo 12. Es un autoconsumo de servicios. 12. Se considerarán operaciones asimiladas a las prestaciones de servicio a título oneroso los autoconsumos de servicios. Aquí es, yo conmigo mismo me estoy prestando un servicio. Que la pregunta que tendremos que hacernos es, si esto en vez de hacérmelo el partido político, lo subcontrato a un tercero, ¿es una operación que lleva IVA? ¿Sí o no? ¿Lo tenemos todos claro o no? ¿Hay algún sitio que diga que los partidos políticos...? No, creo que no. Igual que lo hemos visto que están parcialmente exentos en la ley de sociedades, porque así lo dice, en IVA no nos dicen nada. Con lo cual, Margarita, bajo mi punto de vista, sí o sí, salvo que fueras capaz de justificarme en el caso que el tipo de... el servicio por el que se está facturando es un servicio que no debe llevar IVA. Me callo. Pero así, a nivel general, en principio... Esos servicios prestados por el partido al grupo municipal, para mí, son operaciones empresariales o profesionales y como son gratuitas, porque evidentemente son gratuitas, constituirán un autoconsumo de servicios que deben llevar IVA. Y por lo tanto, haces bien en pedirle la rectificación. Hombre, aquí en todo caso, como has comentado antes, tal vez sí que sería muy práctico plantear una consulta, aunque fuera no vinculante, ¿no? Aunque solo sea para unificar doctrina, porque no sé si... si tenéis alguno una experiencia similar, ¿no? Claro, hay siempre tributos, quizá la haya, ¿eh?
evidentemente, no la conozco, ¿eh? Pero quizá ya haya algún pronunciamiento al respecto. Pero con la ley en la mano y en puridad, es que no la veo ni dudosa, la verdad. No la veo ni dudosa. Yo creo que de todas sí o sí debe llevar su tributación en IVA. ¿Vale? Creo que no hay. Tenemos pendiente esta de María, pero va para después. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cosilla que queráis que comentemos? Venga, pues nada, Margarita. Seguimos con el concepto de empresario profesional. Vamos entrando en materia. Primero, el artículo 5 nos define que son actividades empresariales o profesionales a efectos de IVA. Nos dice que es la ordenación parecida a la de renta. Ordenación por cuenta propia de factores de producción, materiales y humanos o de uno de ellos. No tienen por qué ser de los dos. Ayer discutí con otra persona y me decía, no, claro, es que es solo él y su experiencia profesional lo que aporta, pero él no aporta nada material. Entonces no es un rendimiento de la actividad económica. Esto es un rendimiento del trabajo porque es solo su persona. La ley es clara. No hay por qué aportar factores materiales, factores de producción materiales, físicos. No tiene por qué haber. Con el intelecto ya no sirve para considerar una actividad empresarial o profesional. Y a efectos de renta, un rendimiento de la actividad económica y no un rendimiento del trabajo. ¿Vale? Con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Y luego nos define el propio artículo 5 el concepto de empresario profesional. Lo son, evidentemente, las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario, ¿vale? Ya estamos encasillados, determinados entes de los que hemos visto al principio, las sociedades mercantiles son empresarios o profesionales, salvo que puntualmente decidamos que sean no sujetas, cuando veamos el 7-8, pero en principio lo son, siempre lo son. Por otra parte, las personas de perogrullo que realicen actividades empresariales o profesionales, salvo los que siempre realicen entregas a título gratuito, que esto es otro cantar, ¿vale? Otra cosa es que yo sea una ONG que realice todo a título gratuito sin ánimo de lucro, ¿vale? Pero en principio no estamos ahí. Y importantes estas dos siguientes. Quienes realicen una o varias entrega de bienes o prestaciones de servicios que suponga una explotación continuada de bienes corporales o incorporales, en concreto los arrendadores, con lo cual cuando los entes públicos se dediquen a arrendar, serán empresarios o profesionales a efectos de IVA y serán sujetos pasivos a efectos de IVA. Luego veremos, según lo que estemos arrendando o no, si aquello está exento o no está exento. Pero seremos sujetos pasivos de IVA y se estará produciendo un hecho imponible en IVA. Y seremos empresarios o profesionales a efectos de IVA. Y también quienes, aunque sea a título ocasional, y lo especifican porque ya hemos visto que en el 4 nos dice que puede ser habitual ocasional, aunque sea a título ocasional, quienes realicen urbanización de terrenos o la promoción, construcción o rehabilitación de edificaciones destinadas siempre a venta, adjudicación o cesión por cualquier título. Es decir, no cuando me hago de autopromotor, me voy a construir una nueva sede del ayuntamiento, pues esta no. Pero cuando tengo intención de aquello cederlo, por la vía que sea, por el título que sea, sea porque vendo una vivienda de protección oficial, sea porque cedo, en ese caso, el urbanizador, quien efectúe la urbanización, aunque solo lo haga esa vez, se convierte en sujeto pasivo. Mi padre tiene un amigo, y esto no es broma, ni es un chiste, mi padre tiene un amigo en Málaga que tiene su trabajo y por las tardes se dedica a comprar pequeños terrenillos tal y se pone, compra su materia prima y se pone a echar ladrillo allí, va haciendo casitas. Esa persona, en el momento que tenga intención de ceder por cualquier título, es cualquiera de esas casitas que hace, automáticamente se está convirtiendo en un empresario profesional a efectos de IVA por esa operación. Solo por esa operación. El resto de su vida no es un empresario profesional. Pero a esos efectos lo es. ¿Vale? Con las consecuencias que esto puede tener también para los entes locales cuando ahora hablemos de temas de promoción. ¿Visto? También hay otras relacionadas con venta de vehículos nuevos, tal. Esta no nos afecta. ¿Vista esta? También no está de más hacer un repasillo, porque vamos a hablar de ello, de... Y sigo dándole con ese ratón, que es este. Estoy como el de Mecano a tres teclados. Al artículo 6 de la ley, que nos define, súper rápidamente, qué se entiende a efectos de IVA por edificación. Porque edificación es lo que, a efectos de IVA, lo que la ley dice que es edificación, no lo que nosotros entendamos por edificación. ¿Vale? Que lo tengáis presente. No voy a entrar mucho, pero básicamente construcción en unidad permanentemente al suelo, otros inmuebles, efectuadas ya sea en superficie, ya sea en subsuelo, que sean susceptibles de utilización autónoma independiente y concreto nos dicen que entre otras
lo serán instalaciones industriales inhabitables, plataformas para explotación de hidrocarburos, puertos, aeropuertos, instalaciones de recreo y deportivas, caminos, líneas de ferrocarril, carreteras, demás vías de comunicación, ya sean terrestres o fluviales, puentes, ¿vale? Y que no lo tendrán, importante, las obras de urbanización de terrenos y en particular las de abastecimiento, agua, suministro de energía, redes, no serán edificaciones, con lo cual no podremos incluirlas cuando hablemos de operaciones inmobiliarias, en el sentido de las operaciones inmobiliarias de exención por venta de edificaciones, tampoco las construcciones accesorias a explotaciones agrícolas, nos interesan menos los objetos de uso y ornamentación, también nos interesan menos, y minas, canteras y escoriales. ¿Vale? Que sepáis, sobre todo lo que me interesa es que tengáis situados que el artículo 6 nos delimita, perfectamente qué entendemos por edificación a los efectos del impuesto sobre el valor. Y seguimos, si no tenéis cuestión. Y entramos ya, ahora sí que sí, en la chicha, ¿vale? Operaciones no sujetas. Claro, hemos dicho que en principio estamos dentro. Somos empresarios, cuando seamos empresarios o profesionales, realizando actividades empresariales o profesionales. Claro, la administración pública es compleja, la administración pública tiene un elenco variado, como hemos visto, de entidades satélite, cada una de su padre y de su madre, con distinta naturaleza, con distintas funciones o intencionalidades, y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo primero que quiero que se quede claro es, que quede claro hoy, es porque aquí es donde más sombras vamos a tener de toda la exposición, ¿vale? La parte de la operación no sujeta, es en los términos en los que la directiva europea habla de los supuestos de no sujeción de las administraciones públicas en general. Y habla de dos cuestiones. De que realicen las actividades como autoridad pública, que sean administraciones públicas propiamente dicho, que, o sea, que tengan el carácter de público en el ejercicio de función pública, y que lo realicen, que esas actividades prestacionales se realicen bajo el concepto de autoridad pública, o sea, que actúen como autoridad pública. Cuando las administraciones públicas actúan bajo el precepto de la autoridad, de la competencia que tienen como autoridad pública en esa prestación, en ese caso es cuando la directiva europea entiende que la operación debiera ser no sujeta. Y esto que quede ahí como un marco grande, ambiguo y poco, ¿vale? Pero que nos sirve un poco para encajar lo que conceptualmente se pretende con este supuesto de no sujeción. Si nos bajamos a la normativa nacional, concretamente nos tenemos que ir al artículo 7.8, vamos a intentar desgranar el concepto de operaciones no sujetas poco a poco. Y leo, y permitidme que lea. Nos dice el artículo, lo tenéis ahí en pantalla, nos dice el artículo 8A, octavo A, mejor dicho, del artículo 7, punto octavo A, que estarán no sujetas las entregas de bienes y prestaciones de servicio realizadas directamente por las administraciones públicas. Ya hemos visto al principio lo que son administraciones públicas, pero ahora viene la ley de IVA y nos cambia el paso. Porque aunque se parece bastante a la definición, la propia ley de IVA nos define qué entiende ella por administración pública, que no es exactamente lo que entiende la ley de régimen jurídico del sector público por administración pública. Ya empezamos a tener el lío. Ya empezamos con el lío, ¿vale? Porque es la propia ley la que nos dice, oye, que administración pública es esto. Ya, macho, pero no tienes una ley de régimen jurídico del sector público, que es derecho administrativo puro y duro, que está definiendo de forma perfecta, expresa, lo que es administración pública. ¿Tú por qué vienes a cambiar el paso? Pues bueno, viene a cambiar el paso. Es lo que hay. Problemas, ¿vale? Entonces, esas administraciones públicas, así como las entidades que ahora veremos de los apartados C y D, que esta en parte es la modificación que se incluyó a partir del año 2015 y que os decía al principio, oye, me adelanto, que las sociedades mercantiles incluso ahora al principio estaban totalmente fuera y ahora a veces veremos, porque según el caso, el servicio que presten y tal, alguna vez pudiera ser
que lo admitamos como no sujeta. Ahora veremos cuándo. Letras C y D. De este número, y E, mejor dicho, E, importantísimo que estas prestaciones sean o sin contraprestación o que lo sean con contraprestación de naturaleza tributaria. ¿Claro esto? Sin contraprestación o con contraprestación de naturaleza tributaria. Y en este sentido, recordar, que sé que lo tenéis claro, que los precios públicos no son una figura tributaria. Con lo cual, los precios públicos, el hecho de que un determinado servicio se preste y se sufrague mediante un sistema de precios públicos, no incluye en ningún caso el supuesto de no sujeción. Precios públicos, no. Tienen que ser o gratuitas, sin contraprestación, o mediante contraprestación tributaria. De servicios para empresas públicas 100% de capital municipal considerada medio propio y que no hay una contraprestación de naturaleza tributaria porque el canon o la compensación están sujetas. Pregunta, ¿a qué te refieres? Perdona, ¿a qué te refieres con medio propio? ¿Considerada como medio propio? Efectos de la ley de contratos del sector público, que es medio propio. Por eso, es que ahí... No. O sea, que por eso, que esto es enriquecedor para todas las partes. Yo aprendo de vosotros. Es que, como me habéis dicho, que es a efectos de contratos del sector público... Sí, son cargos a empresas propias de servicios públicos locales, como por ejemplo la recogida de escombrerías... Vale, sería la gestión directa a través de una empresa... Sí. Lo veremos. Hasta el 2015, sujeta y no exenta. Ahora veremos. Letras C y D. Ahora veremos. ¿Vale? Pero gracias por la pregunta. ¿Qué nos definen como administración pública? Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Estamos de acuerdo, esto lo teníamos claro. Entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social. Estas como tales no nos aparecían en la ley de régimen jurídico del sector público, pero no nos afectan. Y ahora nos especifican organismos autónomos, universidades públicas, que en principio yo creo que no estaban en el concepto de administración pública, y las agencias estatales. Pero te especifica estos tres, te excluye un montón de otros entes que hemos visto del sector público institucional, que son entidades de derecho público y que tenían consideración de administración pública de acuerdo al artículo 2 de la ley de régimen jurídico del sector público. Lo intenta arreglar un poco con el D, que nos dice cualquier entidad de derecho público, vale, venga, y ya empezamos a meter los EPS, tal, con personalidad jurídica propia dependiente de las anteriores que con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. Lo que la ley de IVA te da, la ley de IVA te lo quita. Te dicen qué tal, pero luego te lo limitan diciéndote que tiene que ceñirse a actividades de regulación o control de carácter externo. Esto es lo que se entiende por administración pública, efectos de IVA. Y lo que no está aquí, yo creo que se dieron cuenta, de hecho, fijaos lo que pongo, y esto lo dice la ley expresamente, que no tienen consideración de administración pública las EPES y los organismos asimilados, EPES estatales o las locales. Te está excluyendo las EPES de la administración pública, cuando es claro, clarísimo, clarividente, cristalino, que la ley de régimen jurídico del sector público a las EPES las está considerando administración pública. ¿Cómo lo intentan arreglar, vamos a decir? No es arreglar. ¿Cómo intentan cuajar, delimitar un poco mejor? Te meten la letra C y la letra D. ¿Y qué nos dice la letra C y la letra D? Nos dice, y permitidme que siga leyendo, no estarán sujetos al impuesto los servicios prestados, en virtud de los encargos ejecutados por los entes, organismos y entidades del sector público que ostenten, de conformidad con el 32 de la LCSP, la condición de medio propio personificado del poder adjudicador que haya ordenado el encargo. Yo creo que contestamos a tu pregunta, ¿no? No sujeta. De alguna manera, con estas dos letras, lo que están pretendiendo es cubrir en parte ese vacío que se ha creado por esa bipolaridad en la definición de administración pública entre el derecho administrativo común y la ley de IVA.
Y voy más allá, porque aquí, y voy más allá, porque luego la D también nos dice que no estarán sujetos a sí mismo los servicios prestados por cualquier organismo o entidad del sector público en los términos del 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público a favor de las administraciones públicas de las que, y esto es clave, de las que dependan o de otra íntegramente dependiente de estas. Cuando la titularidad del servicio, ¿cómo te llamas? Dirigirme a ti, Francisco. Cuando dichas administraciones públicas ostente la titularidad íntegra de los mismos. Sería el caso que tú planteabas, Francisco. Entonces, de alguna manera, aunque la ley de IVA, eso, lo que la ley de IVA nos quita, ahora nos lo da, ¿vale? Nos limita un poco el concepto de administración pública, pero luego dice, oiga usted, pero si se tratan de servicios en los que quien está prestando tenga la condición, no le ponga usted nombre, siempre que sea público. Sí, lo único que te dice es que sea del sector público. Aquí sí nos vamos a la ley del régimen jurídico del sector público. Siempre que sea público, lo haga por tratarse de un medio propio del ente del que depende competencialmente el supuesto servicio, o en aquel caso en el que no sea un medio propio, pero ese ente dependa íntegramente, y es clave esto, ¿eh? Volveré otra vez sobre esto, íntegramente sobre ello, aquí en este caso sí permitiremos la no sujeción. Con lo cual, al final yo creo que más o menos abarca un abanico amplio, que en principio estaba limitado y que yo creo se ha corregido. Y... Ah, perdón. ¿Y solo sería para prestación de servicios? Gracias por esa puntualización. Ahora ahí vamos. No. Aunque el literal de la ley dice que sí. Gracias. Muy buena pregunta. Esto es lo que dice la norma. Con el literal de la norma... ¿tu nombre? Yolanda. Yolanda. Bueno, no he trasladado, perdón, para los, si te parece, para los de Zoom, ¿no? Para trasladar las preguntas a los que están en casa. Eso es verdad. Han sido dos. Nos había preguntado Francisco, por una parte, nos preguntaba el caso, corrígeme si no lo digo exactamente bien, si hay una prestación de servicios públicos que se presta por una sociedad mercantil local totalmente participada por un ente público, del que además es medio propio, esa sociedad mercantil es medio propio del ente público en concreto. En principio, por la letra A, no podría acogerse a esa no sujeción, sino que quedaría sujeta a IVA, pero gracias a la inclusión de las letras C y D, nos permite tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque es un medio propio. Nos serviría, con independencia de que fuera o no medio propio, si fuera otro ente del sector público, de la administración pública, que dependiera íntegramente del ente competente para la prestación del servicio, que es lo que nos completa la letra D. Esa es la primera cuestión. Y luego Yolanda nos planteaba que si leemos, y tiene toda la razón del mundo, si leemos el literal de las letras C y D, que no la de la A, si te fijas, las letras C y D del artículo 7.8 nos limita la prestación de servicios. Yo creo que aquí hay una pequeña deficiencia en la redacción del artículo, de la modificación del artículo. ¿Qué es lo que se ha asentado ya desde el principio? Que tenemos que entenderlo desde un punto de vista extensivo. Aunque en puridad la letra C y D se refieren a prestaciones de servicios, no parece que haya nada racional que impida que esto se pueda extrapolar y se pueda hacer que se pueda tomar hacer esta analogía con las entregas de bienes. Pese a que si leemos el literal, efectivamente se refiere a las prestaciones de servicios. Tomadlo en el sentido extensivo, ¿vale? Las letras C y D, tomadlas en el sentido extensivo. En ese sentido, hay un artículo bastante interesante de Calvo, que publicó en el CEF, en el Centro de Estudios Fiscales, que habla, en este sentido, de una no sujeción a dos o más niveles con la nueva modificación. Se refiere concretamente a la letra D. En el sentido de que vale la gestión indirecta siempre que haya una dependencia integral. Es decir, Francisco, vamos más allá. Una sociedad que dependiera de otra sociedad, o no sé si es posible esto jurídicamente, corregid mi ignorancia. No está prohibida por la ley 27, bueno, que pasó luego. ¿Está prohibida? En las sociedades de segundo grado está prohibida la Constitución, pero pueden quedar algunas. Y por ejemplo, una sociedad mercantil, por ejemplo, que colgara de un organismo autónomo, ¿esto cabría?
Bueno, puede ser del ente matriz de la administración territorial o del organismo autónomo. No se puede bajar más en la cadena. Entidad pública empresarial ya no cabría. No, ya no cabría. Desde la modificación de 2013. Vale. Pues lo que viene a decir con esto de la Calvo, con lo de la no sujeción a dos niveles, realmente él parafrasea, no es de Calvo, tenía aquí hecha la anotación, disculpad por mencionar a quien dice esto, porque Longas la fuente. Lo que dice es que tenemos que entender esta relación de dependencia en cadena y tanto como se pueda, tanto como la ley permita. Entonces, supongamos un elemento que fuera competencial del ente territorial superior, no sé si esto es posible desde un punto de vista jurídico, pero fuera competencial del ente territorial, que de alguna manera este se delegara en un organismo autónomo y este a su vez lo subdelegara en una sociedad mercantil que colgara de él. Esto sí podría ser que se siempre que haya, podría ser, ¿verdad? Sí. Pues en ese caso, si la dependencia es integral, podemos acogernos a la no sujeción del artículo D. Eso es lo que se refiere con la no sujeción a dos niveles. Digo a más, pero creo que jurídicamente, por lo que me estáis contando, a más no me cabe, no me entra en la cabeza, ¿vale? Pero que siempre que se, ahora voy, siempre que se guarde esa correlación de dependencia integral entre el órgano realmente competente para la prestación del servicio y el segundo, el prestador real, podemos ir bajando, tanto como jurídicamente sea posible en la cadena, que seguimos quedándonos adscritos a esta no sujeción. Entes públicos, ¿eh? ¿Y esta dependencia vertical, 100%, en qué término la tenemos que entender? O sea, dependencia, estamos considerando que será titularidad del 100% de las acciones, por ejemplo. El caso de una entidad territorial, un ayuntamiento, una serie de ayuntamientos, creó en su momento una sociedad anónima para la gestión de los residuos. Uh-huh. Pero esta sociedad es 90% de la... Oye, espera, perdona, como es muy larga la pregunta, para no tener que repetirla casi mejor. Porque si no perdemos tiempo de lo interesante. Ahora, no sé cómo va esto, ¿eh? Te lo paso, pero... Si no funciona, a mí no me importa trasladarla, ¿eh?, a las personas que estén en casa. A ver, el caso de que una serie de ayuntamientos constituyen una mancomunidad, que es una entidad local, esta entidad tiene que gestionar los residuos, pero creó una sociedad en su momento. El 90% es titularidad de la mancomunidad, el otro 10% es de la comunidad autónoma. ¿Se entiende que este 100% de titularidad es por el control mayoritario? ¿Quién tiene la competencia sobre los residuos? Los ayuntamientos, por tanto la mancomunidad, y crearon este ente instrumental, que es la sociedad mercantil. Pero la sociedad mercantil está integrada por dos administraciones, sí, sí, y presta solo servicio a unas, porque la otra no la necesita. Y el control efectivo, al ser más del 50%, realmente es súper interesante la pregunta y no voy a saber contestártela. Pero me parece súper interesante la cuestión. Yéndome al literal, habla de administraciones públicas, a favor de las administraciones públicas de las que dependan o de otras, íntegramente dependiente de estas. Íntegramente dependiente. Yo, tal como entendí, y de la lectura de este artículo, que os lo recomiendo, creo que lo he puesto al final de la bibliografía, lo recomiendo encarecidamente, es un artículo de este Calvo, además, a través de las a partir de las modificaciones del año 2017, no me suena haber leído nada, hace un análisis muy, muy exhaustivo y al mollar de la cuestión, y no me suena que se plantearan esto, la verdad que no me lo había planteado y me parece interesante. Yo, con el literal de la ley y un poco parafraseando a Calvo en el artículo y leyéndolo, él habla todo el rato de dependencia íntegra. Y yo, cuando hablo de dependencia íntegra, entiendo íntegra es íntegra. Creo que en este caso no cabría. O sea, creo que estaríamos en un supuesto de sujeción. Pero creo, Yolanda, creo. No te lo afirmo de forma taxativa porque lo conozco. Mi interpretación primera sería esa. Porque en el fondo no hay una dependencia íntegra. Para mí íntegra es el 100%. Vale. Aunque realmente hay un control evidente por parte de quien tiene el 90%. Pero es interesante. Probablemente sea una cuestión para la Dirección General. Yo todo lo que no sé, a la Dirección General de Tributos.
una cosa, por a ver si nos sirve para resumir. Normalmente entendemos que el apartado C se refiere precisamente a la ejecución de medios. En vez de acudir al contrato, acudes al medio propio, pues porque tienes la estructura, la logística. Mientras que el apartado D, normalmente entendemos que es la consecuencia de la descentralización funcional. El acudir al medio propio supone una situación, digamos, más o menos excepcional, mientras que lo normal es descentralización funcional. Tú constituyes una EPE pues para hacer lo que sea, por eso constituyes la EPE, porque si no, no tendría sentido. Pero es que lo que estaba comentando Yolanda probablemente es más el primer caso. En realidad sería un encargo a medio propio que hace la mancomunidad a su ente, ¿no? No lo sé. Estaría más en el C, ¿no? ¿No te parece? Pero de estar en el a nivel de... Porque puede ser medio propio, aunque no tenga el 100%. Sí, pero... O sea, está cubierto por el 32 de la ley de... Pero, aquí os pregunto, entendemos que la podría ser, sí. Pero ahora viene mi pregunta desde el desconocimiento. ¿Podemos entender que la mancomunidad, perdón, de municipios, es poder adjudicador? Sí. ¿No lo serían los municipios de arriba? No, porque han delegado la competencia a la mancomunidad. Pues entonces sí que cabría, sí. Pero no cabría por la D. Vale. Cabría por la C. Por la C, sí, por eso. Vale, yo es que pensaba que en este caso, aunque hubiera el poder adjudicador, seguía siendo el ente territorial superior. No. Por eso os digo, yo en materia, necesito, quiero también alimentarme vosotros, en el sentido de que todo lo que yo aprenda a nivel de sector público y de cómo se gestiona, aquí llego hasta donde llego, ¿vale? Entonces, si es poder adjudicador la mancomunidad, oye, estamos hablando de entidad, ¿es una entidad del sector público? Lo es. ¿La condición es un medio propio personificado del poder adjudicador? Lo es, porque es un medio propio de la mancomunidad, que es el poder adjudicador. Con lo cual sí que cabría la no sujeción. Que por otra parte, me contenta más desde un punto de vista filosófico. O sea, considero conceptualmente que sí debiera. O sea, no lo veía acogiéndome, pero conceptualmente sí lo veo. La mancomunidad, que es una figura específica de administración local, en cierto modo vendría a ser una especie de consorcio. Lo que pasa, como es una figura muy tradicional, pues... se llama mancomunidad, pero... De hecho, no lo he comentado, pero cuando hablamos de tributos locales hay bastantes especialidades, y ese artículo al que me refería antes, también os lo pongo al final, ¿vale? La bibliografía de Lázaro, de esta compañera de la Diputación de Barcelona, habla también de ciertas especialidades, sobre todo los que estáis en municipios pequeños, que a lo mejor hay mancomunidades por ahí relacionadas con algunas prestaciones de servicios. Hay determinados elementos, puntitos, factores que pudieran influir, sobre todo en materia de tributación local, donde a las mancomunidades se las excluye expresamente. Y yo creo que precisamente es por ese carácter un poco ahí cercano al consorcio que es el que nos genera siempre ese punto de ambigüedad. Pregunta Beatriz. ¿Dependencia integral equivaldría a adscripción a efectos SEC? Antonio, ayúdame. Esto sí que... No, vamos a ver. Una cosa es la clasificación desde el punto de vista jurídico, la presupuestaria, digamos, o sea, los entes que dependen de nuestro presupuesto, y otra es efectos de contabilidad nacional. Efectos de contabilidad nacional, aunque tenga trascendencia jurídica, está limitado a contabilidad nacional. Dominio es dominio. Lo que pasa es que el dominio también se entiende desde el punto, al fin y al cabo, el concepto de dominio no deja de estar influido un poco por la directiva comunitaria, que también influye en el SEC. Pero dominio tenemos que entenderlo desde la perspectiva del derecho presupuestario interno y no del SEC, que es contabilidad nacional, normativa comunitaria. Pues gracias, Antonio. Pues nada. Total, analizado el artículo 7.8, a ver, que tenía aquí alguna nota más, que no se me pase alguna puntualización que quisiera hacer. Nada, las he hecho todas. Quedarnos que al final lo que se refiere con la no sujeción es a aplicar cuando se realice, vuelvo a lo mismo, en régimen de derecho público, en el ejercicio de funciones públicas, en el ejercicio de autoridad pública, dice la directiva. ¿Vale? Pero, ya empezamos, ley de IVA, empezamos con los peros. Pero, una vez dicho esto, hay un tema que es la competencia.
y tenemos que velar por no distorsionar la competencia, de tal manera que determinados servicios que prestan de forma común los entes públicos son también prestados de forma paralela, simultánea, por operadores privados. Y hay que salvaguardar la competencia. Entonces, por ley, directamente no entra a debate con estos servicios que vienen a continuación. Directamente te dice el artículo 7.8, mire ustedes, me da igual que lo preste, me da igual que sea administración pública, sector público, que dependa íntegramente, que no lo dependa. Estos servicios, siempre y cuando pudiera haber distorsiones de la competencia, es decir, haya un operador privado ejerciendo una actividad igual, similar, parecida o sustitutiva de la misma, tendrán que quedar sujetos al impuesto. Telecomunicaciones, distribución de agua, ahora veremos un caso concreto de la distribución de agua, gas, calor, modalidades de energía, transporte de personas y bienes, servicios portuarios, obtención, fabricación o transformación de productos para su transmisión posterior, ferias, las de matadero, hasta cuando estudiaba yo la oposición me encantaba las de matadero, las de agencia de viajes, explotación de cantinas, ¿vale? Estas siempre, siempre, siempre estarán sujetas. Por más que cumplamos todos los requisitos en el ejercicio de función pública por una autoridad, da igual. Estas quedarán siempre sujetas a IVA con objeto de, precisamente, no caer en una distorsión de la competencia. Sería tremendamente injusto que una empresa, un empresario profesional privado se viera fuera la administración pública quien mermara su negocio por una cuestión de distorsión en los precios derivada de la no tributación en IVA por el mismo servicio que está prestando el de enfrente, que es un operador privado, ¿no? Entonces, estas siempre sujetas. Y creo que esta consulta me pareció, la quería comentar porque me pareció especialmente interesante, que es la consulta de 14 de mayo de 2010 de 2010 de la Dirección General de Tributos, que declara, hemos visto antes aquí, que entre otras la distribución de agua es una operación que estará sujeta. Entonces lo que se planteaba en la consulta es aquellos supuestos en donde el ente que prestara el servicio, además del propio suministro de agua propiamente dicho, realizaba todas las demás operaciones del ciclo integral. La captación, el suministro, la potabilización, la distribución del agua, el alcantarillado, la depuración de las aguas residuales. ¿Qué dice la consulta? Lo que dice la consulta es, de tal forma que cuando una administración pública realiza la distribución y suministro, incluyendo todas las demás operaciones, con lo cual está cobrando, además de la tasa de suministro, está cobrando otra serie de tasas, como la de saneamiento, alcantarillado, demás, estas también formarán parte, es decir, tenemos que entenderla de forma unitaria, como un único servicio. No podemos discriminar, no, es que como presto servicio de suministro de agua, pero también el alcantarillado y meto dos tasas, pues la tasa de alcantarillado le meto IVA y a la tasa de suministro no, al revés. A la tasa de suministro le meto IVA y la de alcantarillado no se la meto porque se acoge a la sujeción. No vale. Se entiende como un servicio unitario. ¿Vale? En este sentido se pronunció la Dirección General de Tributo y tributa por todo. Con lo cual, y a modo de corolario con el 7.8, para acabar con las operaciones sujetas por actividades realizadas por las administraciones públicas, unas ideas, ¿vale? Uno, ya le he dicho, que la directiva se refiere a administraciones públicas actuando como autoridades públicas. Es muy profusa en este sentido la jurisprudencia de Bruselas, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un ejemplo es el tema de los registradores de la propiedad. Que serán sujetos pasivos del impuesto los operadores privados que realicen funciones públicas, es decir, en ningún momento podemos incluir a los operadores privados ni en la categoría C ni en la categoría D, es clarísimo de la lectura del artículo 7, que habla todo el tiempo, habla de sector público. Igualmente, decir que si puede llevar, que sí que puede llevar a la no sujeción las actividades realizadas por administraciones no territoriales, siempre que no distorsionen la competencia y lo hagan el ejercicio de autoridad pública, es lo que hemos dicho. Si no hay distorsión de la competencia porque no hay un operador privado prestando ese ejercicio, esa actividad, esa competencia, y ese ejercicio se haga cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 7, que es administración pública en el ejercicio de su autoridad pública, si se cumplen, aunque se encuentre en la lista,
En ese caso, habría que analizarlo caso por caso, y será excepcional, podríamos entender la no sujeción del impuesto del valor añadido. Y a esta me refería, por eso tal, a la no sujeción, y hay jurisprudencia sobre esto, y os señalo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2000, de 14 de diciembre, que habla del ente público en el ejercicio de autoridad pública. Y concretamente en este caso se referían, creo que era en una ciudad de Bélgica, creo recordar esta sentencia, no recuerdo, de Holanda, me suena allí por la zona de Países Bajos, era un arrendamiento de espacios de estacionamiento de vehículos. Y la pregunta era, básicamente, si tenía que llevar IVA o no llevar IVA. Realmente hay una, podríamos entenderlo como que hay una distorsión de la competencia o que pudiera tener cierta naturaleza empresarial o profesional la prestación del servicio. Y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este sentido es bastante clara y lo que expresa, lo que dicta, es que no hay que atender tanto al fin del aparcamiento en sí como a dos elementos. Una, que el espacio es un bien dominical del, no recuerdo si era, creo que era un municipio, del municipio en cuestión, y que además ese municipio en cuestión prestaba el servicio como parte de la competencia inherente a él relacionada con la regulación del estacionamiento y el tema del aparcamiento. Con lo cual, decía que de todas se debía incluir como supuesto de no sujeción. Por eso antes te he hecho esa apreciación con respecto al tema de los aparcamientos. ¿Vale? Y evidentemente, no sujeción no parti con relación al IVA deducido. ¿Vale? Si la operación no está sujeta a IVA, todos los gastos inherentes que hayamos sufragado para la realización de la actividad no serán deducibles. Esto tiene que quedar claro. En ese sentido, se comportan igual, aunque yo diría que de forma aún más radical que las exentas limitadas de las que hablábamos antes. Digo más radical porque las exentas limitadas por lo menos están sujetas. Lo que pasa es que discrecionalmente el legislador ha decidido que esa empresa no tribute, ese tipo de actividad empresarial no tribute. Pero aquí es que directamente lo que estamos diciendo es que no hay hecho imponible. Bueno, si no hay hecho imponible, usted ni siquiera está cuando decimos que no hay hecho imponible, que no hay sujeción, lo que estamos diciendo de trasfondo es que en estas operaciones el ente no es un empresario profesional. Y como no es un empresario profesional, evidentemente no tiene que repercutir ningún IVA, pero evidentemente tampoco podrá soportar, qué IVA se va a soportar si no es un empresario profesional. ¿Vale? ¿Alguna duda? Porque vamos a dejar ya, vamos a hablar otras operaciones no sujetas, más rápidamente las concesiones administrativas, pero esta que para mí es la mollar y la más para mí es lo más conflictivo de todo lo que vamos a ver hoy. Que quede claro, que no quede ninguna cuestión en el tintero, si luego se os ocurre al final. Estáis poco participativos, ¿eh? Vais a acabar con mi voz. Creo que estas son las cuestiones puntuales que son en el día a día. El tema anterior casi nos atascamos. Seguimos. 7.9, que son las concesiones administrativas, ¿vale? Nos dicen que tampoco estarán sujetas al impuesto las concesiones y autorizaciones administrativas. Estas, en principio, tributan por transmisiones patrimoniales. Las concesiones administrativas son parte del hecho imponible de TPO. Entonces, las concesiones y autorizaciones administrativas, en principio, son no sujetas. No obstante, hay determinadas cesiones que sí lo son. Derecho a la utilización del dominio público portuario, de instalaciones de aeropuertos, infraestructuras ferroviarias o para la prestación de servicios al público en el ambiente portuario. Estas sí estarían sujetas. El resto de concesiones administrativas no están sujetas a IVA. Cosa que no se está poniendo en duda en ningún momento, distinta de que el concesionario, es decir, quien asume la concesión, tributará y será sujeto pasivo de IVA en función de la actividad que realice, evidentemente, a régimen general. Aplicará lo que aplique según la norma. Es la concesión de la administración por parte del ente público la que no conlleva una operación sujeta a IVA. ¿Vale? Y también tened en cuenta, para acabar ya con las operaciones no sujetas, que las
estarán no sujetas las prestaciones de servicios a título gratuito que sean obligatorias para el sujeto pasivo en virtud de normas jurídicas o convenios colectivos. Es decir, cuando por ley hay que prestar algún tipo de servicio, sea un operador público o privado, no hace diferenciación, esta operación no lleva IVA. No estará sujeta a IVA. ¿Vale? Estas son los supuestos más comunes de no sujeción que creo que nos afectan aquí, a los aquí presentes. ¿Vale? Vale, pues seguimos, sin ninguna cuestión. Y nos vamos a las operaciones grabadas y concretamente a aquellas en las que la administración pública hace de oferente de bienes y servicios. Súper rápido, no hay demasiadas especialidades, simplemente deciros que aplicará en principio, tenemos que partir de la base de que aplicará el régimen general. Es decir, cuando un ente local actúa en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional, como empresario profesional, esa operación estará sujeta a IVA. Orden, para ello, sí. Las concesiones administrativas de los chiringuitos de playa. En principio, si es aquí importante, y la jurisprudencia esto, hay veces, esto sabréis vosotros también más que yo, hay veces que tendemos a llamar concesión administrativa a determinados contratos administrativos especiales. Pero es que esto sería, en principio, es una concesión de manial, porque lo que haces, bueno, teniendo en cuenta que la zona marítimo terrestre es competencia estatal, el Estado Costas. Hace la concesión al ayuntamiento y el ayuntamiento a su vez hace una concesión de manial para que, bueno, se instale el chiringuito. Entonces, si no tiene consideración de concesión administrativa per se como tal, sí es sujeta a IVA. Tenemos que hablar de concesiones administrativas en el sentido estricto de la palabra concesión administrativa. Ejemplo tontorrón, pero concesión, se cede a un determinado, o sea, hace una concesión administrativa para la explotación de un hospital, pongamos. Y a la par se cede un espacio para que se ponga a un operador una floristería y una cafetería. Esto no es concesión, estas dos últimas no son concesión administrativa en el sentido estricto de la palabra. Esas están sujetas a IVA. La concesión del hospital no. ¿Vale? No sé si sirve a modo aclaratorio, pero esa sería un poco la idea. Volviendo sobre donde estábamos, decíamos que aplicaremos régimen general, con lo cual lo que tendremos que analizar con los entes públicos es, oiga usted, estamos ante una actividad empresarial o profesional con ordenación de, por cuenta propia, que hay intervención en el mercado, que se realiza con habitualidad, etcétera, sí o no. Si es así, seremos a todos los efectos sujetos pasivos de IVA por esos servicios que estemos prestando. Es decir, cuando procedemos a la urbanización y venta de unas viviendas de protección oficial, somos empresarios o profesionales. Y deberemos tributar por IVA. Ahora veremos cómo. Si está exenta, si no está. Pero somos sujetos pasivos de IVA. Ahora bien, cuando hacemos operaciones excepcionales, por eso es lo de la habitualidad, como por ejemplo, tengo una flota de vehículos de la Guardia Urbana que quiero llevar a desguace, o la casa consistorial, ya no me sirve el ayuntamiento, tal, vamos a vender la casa consistorial, que es un edificio afecto a una actividad de función pública que no está afecto a una actividad empresarial o profesional, la vendemos y nos vamos a ir enfrente, o estamos haciendo un nuevo ayuntamiento súper guay, de la muerte, moderno, y este ya se nos ha quedado pequeño para todos los funcionarios que hay y las estructuras, y cambiamos de sede, y este lo vendemos. Eso no es una operación sujeta a IVA, porque es una operación excepcional y es una operación que se está realizando sobre un bien que no estaba afecto a mi actividad como empresario profesional. Haced un poco la abstracción como si ese ente local fuera una persona de a pie y esa persona que es empresario, lo que decíamos antes, esa persona que es empresario profesional y en un momento determinado, claro, es empresario y es persona y tiene bienes que son suyos y hacemos ese deslinde. Hagámoslo también con los entes públicos sin ningún problema. Si son ventas no relacionadas con la actividad empresarial o profesional, estarán no sujetas. Ya lo hemos dicho, sí estarán sujetas las sufragadas mediante precios públicos, no las gratuitas ni las de contraprestación tributaria, que son las que hemos visto antes como no sujetas. Concretamente, la norma nos dice que no estarán sujetas, entre otros, los servicios de mercado municipal, las residencias de ancianos o los anuncios del boletín oficial de la provincia.
Y en cuanto a la no sujeción de las concesiones, mira, este es el caso que justo este alcanza a esta y no a contratos administrativos especiales, como pudiera ser, por ejemplo, de la cesión de la cafetería o contratos que propiamente dicho, lo del chiringuito, no sea una concesión administrativa en puridad, en el sentido estricto de la palabra. ¿Vale? Sí que tributa la subrogación en la concesión entre entes privados y las operaciones de la concesionaria, por supuesto, ya lo hemos dicho. Es decir, si hay un cambio de concesión, ese trasvase entre operador privado 1 y operador privado 2 también sería una operación sujeta a IVA. Lo que no es, es el hecho de conceder por parte del ayuntamiento la explotación de ese servicio a un operador privado. Y con esto me quedo a gusto en cuanto a oferente. No tiene más especialidades. Luego entraremos en las operaciones inmobiliarias, ¿vale? Y luego la otra cara de la moneda, aquellas en las que los entes públicos actúan como adquirientes de bienes y servicios. En principio, deben ser considerados como un adquiriente más, en principio, con lo cual, si la operación es sujeta y no exenta, pues nosotros como receptores de la operación tendremos que soportar el IVA repercutido que nos repercuta el proveedor del bien y servicio y, en su caso, pues podré deducírmelo. ¿Cuándo podré deducírmelo? Lo dicho. Cuando esa compra de bien o servicio esté relacionada con una actividad empresarial o profesional que esté realizando el ente. Si estamos ante actividades que estén exentas, limitadas o que sean directamente no sujetas por el 7.8 que hemos visto, por el 7.9, en ese caso no podremos deducir las cuotas de IVA soportados por esos gastos inherentes. Y aquí diferenciamos especialmente dos tipos de contratos en los que somos adquirentes como entes públicos. Son los contratos de obra pública y los contratos de concesión de obra pública. A modo de resumen, he puesto 3-4 ideas sobre la delimitación del impuesto en estos servicios. Para los contratos de obra pública, ¿prestación de servicios o entrega de bienes? Pues depende. Ya hemos visto el de qué depende, ¿vale? La aportación o no de material en un 40% sobre la totalidad del coste. El devengo, esta es una especialidad, porque el devengo es de acuerdo a exigibilidad normalmente con las administraciones públicas, hacemos una excepción, es en el momento de la recepción de la obra. Y hacemos otra excepción con las administraciones públicas, y es que la base imponible entenderá si no, que incluye las cuotas de IVA. Que esto solo ocurre con las obras en las que quien contrata es la administración pública. Eso sí, el hecho de la recepción no impide que se aplique la norma, esta sí general, del devengo de los pagos anticipados. Si hay pagos anticipados, el devengo se producirá en el momento en que se vayan produciendo las certificaciones de obra con los pagos anticipados. ¿Vale? Si no, en el momento de la recepción de la obra. Cuando hablamos de contratos de concesión de obra pública, se hace un pelín más compleja la delimitación, en el sentido de que en sí mismo lo primero que hay que analizar es si estamos ante una entrega de bienes o una prestación de servicios o más bien de naturaleza mixta. Porque claro, hay una componente en la que tú construyes, me voy a cosas más autonómicas, construyes una carretera y luego tienes la concesión para la explotación del peaje de esa autopista, por ejemplo. ¿Vale? En ese caso, claro, hay que ver realmente cuál es el trasfondo, el sustento de la operación. Si el sustento de la operación está en la ejecución de la obra, el precio está en la ejecución de la obra o está luego en el beneficio que a posteriori se puede sacar de la explotación de ese servicio que se genera a partir de la ejecución de obra. No obstante, tener en cuenta que, en principio, una vez que culmine la concesión, esto conllevará una operación independiente que será tributable a efectos de IVA. La resolución de la concesión, cuando se culmina la concesión, es decir, hay una obra, después de esa obra, oiga, explota usted la obra durante 20 años, y a los 20 años la obra es mía, devuélvamela. En el momento de la resolución de la concesión sí habrá una operación independiente. No se hace una diferenciación entre la obra y la explotación de la obra. Hay que aquí entrar, verlo todo como una unidad. Es el momento de la reversión, el momento de la finalización de la concesión, el que sí suscita una operación independiente a efectos de IVA respecto ya al contrato de concesión de obra pública propiamente dicho. Luego, hay ciertos problemas de deslinde con los temas de unidad funcional cuando hay una concesión, se hace una concesión, vamos a hacer un parking subterráneo y arriba hay que hacer unos jardines, se compromete, vamos a hacer unos jardines públicos arriba. ¿Qué pasa con esto? Depende. Aquí ya empezamos otra vez con los dependes. En principio, lo que es la construcción y explotación del parking es
todo un uno, si el parque luego en algún momento revierte, será una operación independiente. ¿Y qué pasa con el gasto de esos jardines? Lo que nos dice es que, en principio, si esos gastos los ha sufragado la propia promotora, la constructora que está realizando las obras, en ese caso podríamos entender que la habilitación de esos jardines forma parte de los gastos inherentes, Jesús, a la construcción del parking público. Y, por lo tanto, sí sería un gasto soportado deducible para la constructora. Más dudas ponen en el caso de que quien sufrague los jardines sea la propia administración pública. Y he leído y hay más dudas al respecto, ¿vale? Que sepáis que ahí hay puntos todavía por delimitar. Mi opinión es que, en principio, no debieran ser deducibles. Porque, en el fondo, sea como sea, eso desde el principio va a ser bien dominical, no va a estar afecto a una actividad empresarial o profesional y no debiera ser objeto de deducibilidad cuando se financia directamente por la administración pública. Es mi opinión, ¿vale? Pero ya os digo que he leído de autores lo contrario. Entonces, bueno, prefiero dejarlo ahí, ese punto un poco del aire. El devengo en la recepción de la obra o tracto sucesivo, y si lo importante son los servicios, con el tracto sucesivo de los servicios, si hay facturación continuada a lo largo del tiempo, y la base imponible, la contraprestación sufragada. ¿Vale? Ah, sí, esto lo añadí. Hay una consulta de la Dirección General de Tributos, es prácticamente la misma diapositiva, pero añadí esto. La consulta vinculante del año 2013, donde decíamos que teníamos que verlo todo como la concesión de obra pública como un todo, se inclina a la Dirección General de Tributos, con carácter general, sin perjuicio que haya que analizarlo caso a caso, más como una prestación de servicios. Dicen que el trasfondo real, donde está el beneficio, es en la explotación a lo largo del tiempo, de los 20 años, de lo que sea, por parte de quien realiza la obra. ¿Vale? ¿Cómo vamos de tiempo, Antonio? Porque la verdad es que no he mirado cuando hemos empezado la segunda. La 1:10, bueno, que apuntamos 1:30 menos cuarto, ¿os parece bien? Venga. Yo, si me lo permitís, os diría menos cuarto. Venga. Para que veamos más o menos todo. Correr un pelín. De todas maneras, ¿hay preguntas? No, las tenemos todas. Vale. No voy a entrar entonces. Nos vamos a ir casi ya a lo mollar, que son las operaciones. Las operaciones inmobiliarias. Antes de ello, os he dejado unas diapos para que las tengáis a modo de repaso, aunque siempre lo mejor es acudir a la ley, sobre las reglas generales de devengo en la entrega de bienes y prestaciones de servicios, reglas especiales y sobre base imponible. Y aquí sí quería hacer una apreciación especial, que también nos afecta, que son las subvenciones vinculadas al precio. Subvenciones vinculadas al precio. Nos dice la regla general de la base imponible que las entregas de bienes, las prestaciones de servicios, se deberán incluir como parte de la base imponible de IVA las subvenciones vinculadas al precio. Ejemplo típico, transporte parcialmente subvencionado. El billete cuesta, cuando yo me monto en el autobús, el billete me cuesta 2 euros, pero realmente el billete no cuesta 2 euros, cuesta 3. Pasa que hay 1 euro que está poniendo, que yo no lo veo, pero lo está poniendo la administración pública. Lo que aquí se dice es que la base imponible del IVA, en mi ticket de IVA cuando yo lo pago, la base imponible no es 2, aunque yo esté pagando 2, es 3. De hecho, cuando os montéis en transportes regionales y tal, normalmente van subvencionados, y fijaos la próxima vez que la base imponible no coincide con lo que habéis pagado, si lo han hecho bien, y normalmente lo hacen bien. Es un poquito superior, porque es esa otra parte que está sufragando la administración pública. ¿Vale? Se refiere a eso. Y aquí me quería parar porque considero que es algo que nos afecta y dice que se considerarán, porque ha habido modificación en la ley 9-2017, en la ley 9-2017 no, es la de contratos del sector público, en una modificación que hay en el año 2017 se incluye esta modificación diciendo que se considerarán vinculadas directamente al precio las operaciones sujetas al impuesto en función del número de unidades entregadas o del número de volumen de servicios prestados. Lo que quiero que os quede claro es que las subvenciones generales, yo te doy una subvención por explotar un servicio, esto no es una subvención vinculada al precio, con lo cual no forma parte de la base imponible del IVA. Y que cuando queremos entrar en la delimitación concreta, la clave es la palabra individualidad. Podemos individualizar, podemos ponerle nombre y apellido al usuario de la
al usuario de ese servicio? ¿Sí o no? Si es que sí, no es el conjunto. Si es que sí, en ese caso se considera una subvención vinculada al precio y debe formar parte de la base imponible del impuesto del valor añadido. Si no es así, si no podemos individualizar, lo entenderemos como una subvención global a la explotación y, por lo tanto, no formará nunca parte de la base imponible del IVA. ¿Vale? Y eso es así porque existe esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014, que se refería, creo recordar, a una residencia geriátrica y el seguro de enfermedad. Y había una parte que se sufragaba por parte de la Administración. ¿Vale? Se establecían como una suma tanto alzado por los cuidados efectuados a los mismos y debían tener la consideración de contraprestación de sus servicios y, por tanto, formar parte de la base imponible. ¿Por qué? Porque éramos capaces de individualizarlo. ¿En quién? En aquellas personas que vivían en esa residencia geriátrica de Le Rayon d'Or, que no sé si será francesa o belga o tal. ¿Vale? Y esto es lo que dice el Tribunal de Justicia. Si somos capaces de individualizar la persona, lo incluimos en la base imponible. Si no, no. ¿Vale? Es la apreciación que quería haceros sobre el tema de la base imponible. Y os dejo lo demás, porque lo tengáis, pero entramos, si os parece, y sin más, entramos en las operaciones inmobiliarias, que es el último apartado de esta exposición. Primero, y a modo resumen, sin entrar en demasiada profundidad, os planteo una serie de operaciones que entiendo que son comunes en relación a las operaciones inmobiliarias y los entes públicos. Entre otras, que hay entrega de terrenos o edificaciones a entes públicos por parte de operadores privados, ¿se entiende? Esas entregas seguirán el régimen general, es decir, estarán sujetas, en principio, y exentas o no exentas en virtud de qué es lo que se está entregando, si es primera, segunda, ¿vale? Si por contra se trata de una cesión obligatoria al ayuntamiento, en ese caso hablaremos de operaciones no sujetas. Estos cuadrillos yo creo que están bien, ¿vale? Son como muy sintéticos y, bueno, son operaciones no sujetas. En caso de urbanización gratuita, también serán operaciones no sujetas. Y aquí lo que se plantean los autores es ciertas dudas sobre la deducibilidad. Yo intentaría analizarlo lo mismo. Caso, con lo que hemos visto de operaciones no sujetas y lo que vamos a ver ahora de inmobiliarias, de exenciones, analizar caso a caso e intentar sacar una conclusión caso a caso. Y en cuanto a eso, es para inmuebles que nos llegan o terrenos que nos llegan al ente público. Y en cuanto a la transmisión de inmuebles por entes públicos, en general, diremos régimen general, siempre que sea en el curso de actividades empresariales o profesionales. Esto es, cuando, tres supuestos de sujeción. Cuando se trate de parcelas urbanizadas por un ente público o incluso con inmuebles promovidos por el ente público. Cuando se trate de inmuebles cuya transmisión implique una actividad empresarial o profesional, las viviendas de protección oficial. O inmuebles afectos a actividades empresariales o profesionales. Por ejemplo, la venta de un inmueble de una sociedad mercantil local. ¿Cuándo no? Pues cuando no se cumplan estos requisitos. Lo que decíamos antes de, oiga, la casa consistorial, que es dominical, que está afecta a una función pública y la vendo, decido venderla, quitármela de en medio. ¿Vale? Pues en ese caso, esto pasa ahora, por ejemplo, con la delegación de Hacienda en Málaga, a lo mejor lo hacen. La han cerrado y esto es patrimonio del Estado y probablemente la venden. Cuando eso se vende es una operación no sujeta a IVA, porque eso no era una actividad empresarial profesional. O el edificio de correos, que también pasó algo parecido. Ahora, si estaban afectadas a actividades empresariales o profesionales, entonces régimen general. Y el patrimonio municipal del suelo, igual. Cuando hablamos de bienes patrimoniales, patrimonio empresarial es una venta sujeta y en principio decimos normalmente no exenta. Claro, caso a caso, luego habrá que ver el régimen general. Si por lo que sea está exenta, pues está exenta, pero no por el hecho de que la transmisión sea de patrimonio municipal. Esto nos da igual. Me da igual que sea el ayuntamiento, que un organismo autónomo, que una sociedad, un empresario profesional privado. ¿Vale? Esta primera foto general. Segunda foto general, expropiaciones. Y me voy, lo de arriba viene un poco, me voy otra vez al cuadrito. En caso de expropiación del terreno, tendremos en primer lugar que delimitar a quien le estamos expropiando. ¿Es particular o es un empresario profesional? Si es un particular, no estará sujeta.
si es un empresario profesional, cumple con todos los requisitos del artículo 2, iba a decir 2, del artículo 4 de la ley que hemos visto antes, con lo cual sería una operación en régimen general y es una operación sujeta. Normalmente exenta. Perdón, es sujeta y exenta. ¿Por qué exenta? Porque si son terrenos, están exentos, ahora lo veremos, y si fueran inmuebles, edificaciones, casi con toda seguridad van a ser segunda o ulteriores, no van a ser nuevas, normalmente. ¿Vale? Entonces, normalmente es sujeta y exenta. Y posible renuncia. Claro, posible renuncia, ¿cuándo estaría? A ver si se nos saque. ¿Cuándo estaría? ¿Cuándo entendéis que se cabría la renuncia a la exención? Ahora lo vamos a ver de todas maneras. Es muy habitual que si expropias un edificio, los bajos sean locales y los pisos superiores viviendas. En este caso, si está en régimen de propiedad horizontal, el local comercial, ¿no?, sería el supuesto de posible renuncia y las, en cambio, las viviendas no. Por una esto es bastante habitual que pase. ¿Eh? Por una que expropiar un edificio entero sometido a división horizontal. Esa sería una posibilidad, es decir, al final hablamos de exención o exención, y la otra posibilidad es que directamente estemos expropiando para el ejercicio de autoridad, del ejercicio de función pública o autoridad pública. Si ese edificio lo vamos a destinar a una función pública, no sería deducible, porque las operaciones que vamos a realizar son no sujetas. Ahí sería otro supuesto en el que no habría deducibilidad. Y luego el que él plantea. Claro, los locales no están exentos, la vivienda sí, las que van destinadas a vivienda sí. Con lo cual, las que van destinadas a vivienda no generan derecho a deducir. Las de los locales sí generan derecho a deducir. Si no generan derecho a deducir, ahora lo veremos, no cabe la renuncia a la exención. Tienen que ser empresarios o profesionales que realicen actividades que generen total o parcialmente el derecho a deducir. ¿Vale? El pago del justiprecio en sí mismo, si se paga con dinero, será una operación no sujeta. Si es un pago en especie, en principio estará exenta, salvo que se pague con terrenos de los urbanizados. Es decir, se expropia, se urbaniza y se paga parte de esa expropiación. Ese justiprecio se paga con la devolución de parte del urbanizado. En ese caso, no está exenta. Sería una primera entrega sujeta y no exenta a IVA. Una edificación nueva, está recién urbanizada. ¿Vale? Urbanización de terrenos es una operación sujeta y la venta de las parcelas resultantes, como hemos hablado anteriormente, pues también es una operación sujeta. Juntas de compensación. Miedo me da entrar aquí. Distinguimos entre fiduciarias y no fiduciarias. ¿Vale? Sabéis infinitamente más que... Aquí sí que sí, sabéis infinitamente más que yo de juntas de compensación. Pero sin ánimo de ser exhaustivos... creo que estos dos cuadritos están súper bien, uno para las fidus y otro para las no fiduciarias. Y creo que más o menos he sido capaz de aglutinar todas las posibles operaciones que a mí se me han ocurrido y que he leído en relación a las juntas de compensación. Hablamos de las fiduciarias, ¿vale? Donde creamos esa junta de compensación, que en sí mismo adscribe, no sé exactamente la terminología, pero como que adscribe los terrenos y lleva a cabo el proceso urbanizador con intención de devolverlas. E integración de los propietarios en la junta, eso es una operación no sujeta. El reparto de los gastos de urbanización será una actuación empresarial y se traslada a esos integrantes de la junta de compensación, con lo cual habrá una inversión del sujeto pasivo. No así con las derramas generales, con los gastos generales y las retribuciones en especie, que serán, solo para los gastos generales, como derramas y ese tipo, gastos generales. Esas serán serán operaciones sujetas y una operación de la Junta de Compensación Fiduciaria, sin inversión del sujeto pasivo. La retribución en especie, ¿a qué me refiero con retribución en especie? Se termina la urbanización y la propia Junta de Compensación se queda con una parte para que disponga de ella, ¿vale? Una parte del urbanizado. Actuación empresarial y habría inversión del sujeto pasivo. En este caso, ¿vale? Eso es desde la cara de las juntas de compensación. Desde la cara de los propietarios de los terrenos, aquellos que sean excluidos del proceso urbanístico y excesos y defectos de aprovechamiento, no sé exactamente a qué se refieren con esto en la literatura que he leído, la verdad, dicen que la operación es no sujeta.
No tienen duda de que la operación es no sujeta. No he sido yo capaz de en mi cabeza visualizar a qué se refieren con personas que no entraran, que no cumplirán los requisitos a nivel de excesos para entrar en la junta de compensación. Pero operación no sujeta. Tendría que ser los que no recibieran, por lo que aportan, la parcela que reciban no tendría su resultado justificable porque por no cumplir las reglas de parcela mínima. No se me ocurre así a bote pronto. Pues esa operación... A no mí sé si hay algún secretario que esté más ducho en urbanismo. ¿Sí? Sí, exacto. Sería parcela mínima. Pues esa operación sería no sujeta, suficiente, encima de perro paleado, ¿no? Luego, las derramas pagadas por los propietarios, en este caso sería sujeta y no exenta. Los propietarios, en este caso... Perdón. Ahí está sonando... Ay, no, que estamos aquí todavía, perdón. Sí, estamos en las fiduciarias, perdón. Estamos todavía en las fiduciarias. Las derramas pagadas por los propietarios será sujeta y no exenta como empresarios o profesionales urbanizadores, que lo son. Son fiduciarias. La Junta de Compensación en sí misma no es nada. ¿Vale? Yo lo asimilo en mi cabeza, no sé si irá a lo que en fiscalidad llamamos régimen entidades en régimen de atribución de rentas. Me imagino una junta de compensación fiduciaria fuera del mundo fiscal como algo parecido a eso. En cuanto a la indemnización de bienes, derechos incompatibles con la urbanización, sería una operación no sujeta. Los pagos en especie, que son la contraparte de la retribución en especie, sería operación sujeta y exenta con posibilidad de renuncia. Y la venta posterior, pues por supuesto, en régimen general, sería una operación sujeta y no exenta. Esto cuando son fiduciarias. Lo mismo cuando son no fiduciarias. Para las juntas de compensación, cuando se aportan los terrenos, es una operación no sujeta o exenta en función. Las derramas cobradas a los propietarios sería un anticipo a cuenta de la posterior entrega de terrenos sujeta y no exenta. La adjudicación de terrenos a los propietarios es una operación inmobiliaria a todos los extremos, en principio sujeta y no exenta, y las cuotas soportadas por obras de urbanización en principio serían deducibles. Yo voy haciendo obras de urbanización, tengo una persona, me lo imagino, tengo un sustento jurídico propio, oiga, pues si estoy, voy a repercutir a posteriori, lo que voy gastando me lo voy pudiendo soportar, me lo voy pudiendo deducir. Y para los propietarios de los terrenos, la aportación en sí será una operación no sujeta o exenta, en la misma línea que para las juntas de compensación. La derrama pagada por los propietarios, la otra cara, si para el otro era un anticipo a cuenta, para esto es un pago a cuenta de la posterior entrega de terreno sujeta y no exenta. La venta de derechos será, la venta de derechos es una operación no sujeta, mientras que la venta posterior es una operación que será sujeta o no, volvemos a lo mismo, depende quién sea el que vende. En principio es una operación en régimen general, pero podrá estar sujeta o no en función de que se den el resto de casuísticas, pero sin ninguna especialidad por el hecho de ser una junta de compensación no fiduciaria. ¿Vale? Y entramos ya en las maravillosas exenciones, y os pido 10 minutillos más de atención, porfa. Sé que estamos ya todos cansados. Las exenciones inmobiliarias. El 20.1.20... nos dice que estarán exentas los suelos rústicos, así como los no edificables, es decir, los que de acuerdo a la normativa no tengan el carácter de solar. Estos siempre estarán exentas. Por otra parte, estarán gravados los terrenos edificables, es decir, los solares, y los que no tienen consideración de rústicos, sin perjuicio de que las edificaciones solo se graban una vez. Es decir, el 21-20 nos habla de terrenos, el 21-22 nos habla de segundas y ulteriores entregas de edificaciones. Edificaciones, artículo 6 de la ley del IVA. ¿Vale? Entonces, en principio, las segundas y ulteriores, las edificaciones de segunda mano, corrijo, edificaciones, ¿vale? Que no inmuebles. Edificaciones de segunda mano estarán sujetas y exentas, por lo tanto no tributarán por TPO, que es lo que hacemos cuando vendemos nosotros nuestra casa de segunda mano, pagar el TPO. ¿Vale? Pero a esto hay que ponerle una serie de asteriscos, una serie de excepciones. En primer lugar, es que supongamos que vendemos unas casas, no sé si esto con la vivienda de protección oficial ocurrirá o no, pero que empecéis arrendándolas para posteriormente transmitirlas. Esto es común, ¿verdad? Pues aquí la ley nos dice, cuidado,
Cuidado con lo que consideramos primera entrega. Nos dicen que si una vivienda ha estado desde su momento de su construcción o rehabilitación, ahora entraremos en lo de rehabilitación, ha estado durante 2 años habitada, aunque sea en régimen de arrendamiento desde el momento de la construcción, cuando posteriormente se vende, esa entrega no puede considerarse primera entrega. Será segunda entrega. Exenta. No obstante, si el que ha habitado en esa casa durante esos 2 años, si el que ha habitado esa casa durante esos 2 años es el que posteriormente compra la vivienda, entonces se entiende como una primera entrega. Tiene toda la lógica del mundo. O sea, el caso habitual es que las administraciones, habitual, se da mucho que las administraciones construyen para alquilar y en el momento que hay que hacer una reparación costosa, se la venden a los arrendatarios, 25 años después, por ejemplo. Sería primera entrega. ¿Lo veis o no? Pensad, básicamente es que ha vivido una persona en la casa o ha vivido 2 personas en la casa. Si yo os lo arriendo y luego lo vendo a la misma persona, aunque sea 20 años, 25 años después, cuando viene la reparación gorda, ¿cuántas personas han vivido en esa casa? Fue primera entrega. ¿Y si cambia el arrendatario? Si cambia el arrendatario, ¿cuántas personas han vivido? Dos. Sería segunda o tercera. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Que no se me pasen más cosas. A ver, se ha perdido. Vale. ¿Qué más cosas? Esa por una parte. Por otra parte, hace una mención. A ver si lo encuentro. Que no sé si lo he puesto. Hace también una mención el 21.22 a las opciones de compra. ¿Vale? No hay afectación, o sea, no cambia, leo literalmente, ¿vale? Dice, no se considera primera entrega la realizada por el promotor después de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual a superior a 2 años por su propietario, es decir, por el propio, que en este caso no tiene sentido, por su propietario o por titulares de derechos reales de gozo, disfrute en virtud de arrendamiento sin opción de compra. Porque si hay opción de compra, se entenderá como primera entrega desde el momento, dice la ley, la regla especial, desde el momento en que se manifieste que se va a ejercer la opción de compra. ¿Vale? Salvo que el adquirente sea quien utilizó la edificación durante dicho plazo, cuyo caso se entenderá como primera entrega. ¿Vale? Tema de la opción de compra. Siguiente cuestión, renuncia a la exención. Le hemos venido comentando durante toda la mañana. Si el que adquiere es un empresario profesional que... si lo encuentro, que tenga derecho a la deducción total o parcial del IVA que había soportado por las adquisiciones de tales inmuebles, si tiene derecho a la deducción, podrá renunciarse a la exención, que es el caso que antes comentaba Antonio y que yo también comentaba con la no sujeción. Si yo lo estoy expropiando para quedármelo para el ejercicio de función pública, como la operación va a estar no sujeta, no voy a poder deducirme la cuota del IVA soportado, no se puede renunciar a la exención. Ahora, si estoy actuando como ente público, pero que realizo una actividad empresarial o profesional y tengo derecho a la deducción del mismo porque esa actividad empresarial o profesional no es exenta limitada del artículo 20, si estamos en esas y solo en esas, podré renunciar a la exención. Y entonces se lo digo al vendedor y me convierto en sujeto pasivo, inversión del sujeto pasivo. Y el vendedor se limpia las manos. Que es en la pregunta que habías hecho al principio, decía, ese supuesto en el que tú no tendrás ningún tipo de obligación para con el IVA cuando vendes, porque habrá inversión del sujeto pasivo y todas las obligaciones, tanto formales como materiales, se trasladarán al que compra. ¿Vale? Y luego entramos en el otro tema importante en relación al 21.22, que es el tema de la rehabilitación. Claro, si yo compro una vivienda de segunda mano, eso es una segunda, eso lo tenemos todos claro, es una segunda entrega. Vale. ¿Y si yo compro una casa que tiene 50 años, pero está totalmente rehabilitada? A estrenar, ¿eh? A estrenar. ¿Esto qué? ¿Esto es primera entrega? ¿Es segunda entrega? ¿Está exenta? ¿No está exenta?
esa reparación, esto supongo que sí que no la haréis. Está el arrendatario, hacéis la reparación. Bueno, sí, reparáis y luego vendéis, ¿no? Todo, sí, sí. Vale, esta operación, justo esa operación. ¿Qué pasa con esta? ¿Está exenta o no está exenta de IVA? Vamos, la pregunta no sé si está exenta o no exenta. ¿Es primera o es segunda entrega? A estrenar, ¿eh? Con vistas al mar. Es depende. ¿Y de qué depende? Pues además de según cómo se mire, como decía el bueno de Pau Donés, que en paz descanse, pues dependerá de si la ley de IVA considera que esa obra es rehabilitación o no es rehabilitación. Si entendemos que es suficiente como para dotar a esa obra de la categoría de obra nueva, o si por contra es una chapu, que está bien, que hemos puesto la casa presentable, pero que no deja de ser una chapu de mantenimiento. ¿Vale? Si es nueva, es primera entrega, con lo cual, sujeta. Si entendemos que no es suficiente esa rehabilitación, exenta. En ese sentido, te dicen que si tú compras una vivienda antigua con la clara intención de demolerla, se entenderá que es primera entrega. ¿Qué? Perdón. Vamos a ver qué entiende la ley de IVA por rehabilitación. Realmente es sencillo. Es un poco abierto, la verdad, pero es sencillo. Nos dice que tiene que cumplir dos requisitos para que sea considerado una obra de vivienda, tiene que ser para que sea rehabilitación. Primera, por favor, que más del 50% del coste total del proyecto de rehabilitación, o sea, que más de la mitad, sea, y ahora aquí voy a hablar como ingeniero de caminos, sea obras estructurales. ¿Y qué son obras estructurales? Pues a ver, más o menos nos las definen, el sentido común nos tiene que ayudar, pero bueno, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, pues puede haber cierta, a eso me refiero con que es abierto, puede haber cierta discusión. Pero hay cosas que están claras. Concretamente, las que se dediquen a obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas, cubiertas u obras análogas o conexas a la rehabilitación. Ejemplo. Si yo cambio las ventanas de mi casa, eso no es una obra estructural. Pero si yo tiro todos los tabiques de mi casa, vamos a ver, tiro los tabiques, permitidme la licencia, llamadme loco de que le ponga ventanas otra vez a la casa. Esas ventanas, en ese caso, pasarán a ser conexas a la obra estructural. ¿Me explico? Lo mismo con las puertas. Cambiar las puertas no es una obra estructural. Ahora, si me dedico a cambiar la distribución de la vivienda, evidentemente tendré que cambiar las puertas. Porque, coño, estoy cambiando las puertas de sitio, tendré que cambiar las puertas. Se convierten en conexas. ¿Vale? Esas son conexas. Y ahora veremos lo que son análogas. Análogas son las de adecuación estructural que proporcionen a la edificación condiciones de seguridad de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica. Os ha quedado clarísimo, ¿eh? Pues básicamente, ¿qué son? Pues pilas de carga, columnas, vigas de carga, si hay cualquier tipo de elemento estructural a nivel de cimientos, de zapatas, de cimentación, de que sea ya que haya tengamos un garaje subterráneo y metamos unos micropilot, cualquier, una losa, un muro, pantalla de contención de un muro que se viene, todo eso es estructural. Todo eso hay que meterlo en esa ecuación del 50%. Es estructural o análogo a lo estructural. También, bueno, está incluida la segunda, la de refuerzo o adecuación de la cimentación, las de tratamiento de pilares o forjados. Tengo que cambiar y cambio el tejado entero. Todo eso es estructural. ¿Y qué es conexo? Pues siempre que su coste sea accesorio, es decir, que me cueste más el tabique que la puerta, lo serán las que, derivadas de las obras primeras, de las estructurales, sean necesarias, como pueden ser las que vayan vinculadas de forma indisociable y no consistan en el mero acabado u ornato, en el simple mantenimiento o pintura, obras de albañilería, de fontanería. Hombre, si cambio los suelos, cambio todo, cambio las cimentaciones, evidentemente tendré que volver a meter la electricidad. La electricidad no es estructural, pero es conexa a la estructural cuando hemos tenido que cambiar todo lo demás. ¿Vale? Las destinadas a la mejoría de adecuación de cerramientos, lo mismo con la pintura.
la pintura no es estructural, pero si evidentemente cambio los tabiques, no voy a dejar aquello a la... ¿vale? Pues tendré que pintarlo. Forma parte de lo con eso. Las destinadas a las obras de albañilería, las destinadas a la mejora y adecuación de cerramientos e instalaciones eléctricas y las obras de rehabilitación energética. Estas son las que son conexas. Ese es el primer punto para considerar rehabilitación. Pero no nos basta con eso, tiene que haber un segundo, que es que el total del coste, lo estructural y no estructural, el ornato también, supere el 25% del valor de adquisición. Si esa rehabilitación se ha hecho en el plazo de menos de 2 años desde que se adquiere el inmueble. Si se tarda más de 2 años en hacer esa rehabilitación, nos iremos al valor, no nos valdrá el valor de adquisición porque entendemos que puede estar distorsionado, cogemos el valor de mercado en ese momento. Estos son los dos requisitos. Tenemos que hacer ese chequeo y ese chequeo, insisto, nos dirá si aquello es rehabilitación o no. Si es rehabilitación, primera entrega, si no es rehabilitación, segunda entrega. Si es primera entrega, sujeta y no exenta, si es segunda, exenta. Con posibilidad de renuncia, dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre el comprador. ¿Visto? ¿Alguna duda? ¿No? Pues solo en relación a las exenciones nos queda el 21.23, que nos dice que son exentas los arrendamientos destinados de inmuebles destinados a vivienda, no los de los locales. Y aquí es donde creo que os encontráis con bastantes problemas en materia de prorrata, donde podéis encontrar circunstancias relacionadas con la prorrata. No obstante, el 21.23 hace un listado de determinados terrenos que, aunque en principio, os lo pongo en un segundín, aquí las tenemos, determinados arrendamientos de terrenos que no se comprenderán en la exención, ¿vale? Son estos que tenéis aquí, la letra A' hasta la J', ¿vale? Para estacionamiento, terrenos para estacionamiento de vehículos, para depósito de almacenaje de bienes, exposiciones y para publicidad, opciones de... ¿vale? Estos que ven aquí se excluyen de la exención de arrendamientos de terrenos. Terrenos, en principio, arrendamientos exentos, viviendas exentos, locales no exentos. ¿Qué pasa si yo soy una sociedad mercantil local que se dedica a vender viviendas de protección oficial, pero de paso algunas al principio las alquila y en esa edificación hay locales y viviendas? Pues ya tenemos el lío. Tendremos prorrata. ¿Por qué? Porque tenemos algunas operaciones sujetas, otras que no son sujetas, todas son sujetas. Unas operaciones que son exentas, otras que no son exentas. Exentas limitadas, con lo cual unas generan derecho a deducir y otras no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues coger la norma de la prorrata, que es sobre lo que avancé al principio de la exposición, y es simplemente, que se os quede la idea, que es hacer una regla de tres diferenciando aquello que genera el derecho a deducir de lo que no lo genera, y cogemos los gastos a capón. No entramos gasto a gasto, es una manera de simplificar. Es súper importante porque tendemos a equivocarnos continuamente, yo el primero, sobre todo cuando estudiaba, por hacerlo rápido, que la prorrata lo que pretende analizar es la deducibilidad de los gastos en los que hemos inferido. Con lo cual, el porcentaje de prorrata se aplica sobre el IVA soportado, pero se calcula con el IVA repercutido. O sea, estoy harto de ver a gente que, de verdad, aunque pueda parecer, que calcula la prorrata tomando el IVA soportado como referencia, y no es el IVA soportado. Tenemos que tomar las operaciones que realizamos, porque lo que nos genera el derecho a deducir es nuestra actividad empresarial o profesional, que conlleva un gasto, pero es nuestra actividad empresarial o profesional. Con lo cual, yo lo que tengo que analizar es, oiga, yo cuando realizo dos actividades, ¿qué actividad realizo? Pues lo que hago es, vendo vivienda nueva, exenta, y alquilo esa vivienda de protección oficial, la alquilo y también de paso alquilo locales. ¿Vale? Usted lo que está realizando son tres operaciones. La primera, la venta de vivienda, está en principio exenta, porque entendemos que es nueva, ¿vale? No, perdón, está sujeta y no exenta, porque entendemos que es nueva. Tributa al 10%. Bueno, en vuestro caso, si es vivienda de protección oficial, 4%. Por otra parte, usted alquila vivienda. Esta está exenta y no genera el derecho a deducir. La otra sí. Y por otra parte, usted hace actividades de arrendamiento de local, que está sujeta y no exenta. Hace tres actividades. Pues la regla de la prorrata lo único que pretende es que mediante una regla de tres simple, que sería esa fracción,
cojamos en el numerador aquellas operaciones que generan derecho a deducir. Y para ello tenemos que coger las bases imponibles sin el IVA, las bases imponibles de todas las operaciones que realicemos nosotros como empresarios o profesionales y que generen el derecho a deducir. Es decir, en nuestro caso, el ejemplo que he puesto, las bases imponibles de la venta de vivienda, así como de el alquiler de locales. ¿Cuánto hemos sacado en base de una y de otra? Bien. Abajo, todo, sin discriminación. Añadiremos, además de esas dos, las bases imponibles del alquiler de vivienda. Y eso nos dará un porcentaje. Ese porcentaje con decimales siempre lo redondeamos al exceso. Y ese será el porcentaje que aplicaremos al final del año. ¿Qué pasa? Que claro, no sé vosotros, yo no tengo el don de la predicción a futuro. Entonces, cuando tengo que aplicármelo en el primer, si voy por trimestral o voy por mensual, yo no sé cuál va a ser realmente el resultado. ¿Qué hago? Provisionalmente tomaremos la del año inmediatamente anterior, que nos servirá de referencia. Y en el último trimestre lo que haremos será regularizar la situación, en ventaja o en desventaja, si me pasé de frenada o si no me pasé de frenada. ¿Vale? Y esta es la regla de la prorrata general. Luego hay otra prorrata, que es la prorrata especial, que se aplicará optativamente y obligatoriamente cuando se den una determinada circunstancia, que básicamente es que haya una discrepancia respecto a lo que daría de la aplicación de la prorrata general en más de 10 puntos porcentuales. Y la prorrata especial es menos a lo gordo. Es aplico la prorrata general, pero solo allí donde tengo dudas. Si yo tengo un gasto que de forma evidente tiene que ver con la gestión del alquiler de locales, ese gasto, como está relacionado con una actividad sujeta y no exenta, es deducible y me lo deduzco, no aplico prorrata. Si tengo un gasto que es evidente e inherente, de forma indubitada, a la venta de vivienda, no, la venta de vivienda también es sujeta y no exenta, la otra, el alquiler de vivienda, que es sujeta y exenta, no me lo deduciré, no me deduciré nada. Y aquellos otros gastos que son, que no sé, porque tengo una oficina que gasta una luz y unos ordenadores y unos gastos de teléfono, desde donde gestiono las ventas y desde donde gestiono también el arrendamiento. ¿Esa luz qué es? Ahí aplico el porcentaje de prorrata general, solo ahí. Esa es la aplicación de la prorrata especial. ¿Vale? Y luego solo una consideración más y ya vamos terminando, que estaréis hartos de mí, que es, recordad que los bienes de inversión, que son aquellos cuyo valor en base imponible es superior a 3.005 euros y que cumplan una serie de requisitos, que tengan intención de quedarse durante más de un año, a largo plazo, etc., tienen que ser objeto en la prorrata de regularización. Durante 4 años, si se trata de bienes en general, y de 9 si se trata de edificaciones. ¿Y qué es regularizar esto? ¿Qué significa esto de regularizar? Es que yo el primer año me aplico mi prorrata y en los 4 siguientes tendré que ver cuál es la prorrata de ese año, del año corriente, y compararla con la del ejercicio en cuestión en la que se produjo la compra del bien de inversión. Si la diferencia porcentual es superior, perdón porque estoy con lo más denso al final, es superior a 10 puntos porcentuales, tengo que regularizar la parte proporcional. Lo pongo con números que se ve más claro. Supongamos que en el ejercicio de compra la prorrata era del 80%. Al año siguiente tengo que regularizar porque es un bien de inversión, solo con los bienes de inversión. Y es de un 60%. ¿Hay más de 10 puntos? Sí, hay 20. Con lo cual tengo que regularizar. ¿Qué hago? ¿Cuál es la diferencia? Un 20%. Pues un 20% sobre la base imponible de compra y dividido entre 5, si no es una edificación. Dividido entre 10 si fuera una edificación. Porque, claro, no le asumimos toda la regularización, le asumimos la regularización en la parte proporcional del año correspondiente. Es 5 porque son 4 años de regularización, el de compra más 4 más, y en las edificaciones, como son 9, es el de compra más 9 más, por eso dividimos entre 10. Y por último, ya termino, así que sí, si vendemos ese inmueble antes de que finalice el periodo, ese bien de inversión, si el inmueble no, antes de que finalice el periodo de regularización, tendremos que regularizar lo que nos falta, los ejercicios que nos quedan, de una sola vez. De una sola vez. Para dejarlo ya listo. Es exactamente el mismo proceso,
Lo único que nos dice la norma, que si el que compra va a tener derecho a deducir, entendamos que la prorrata del último año es 100, y que si el que compra es una persona que va a realizar una actividad que no da derecho a deducir, porque por ejemplo fuera un ente público no sujeto, o fuera una empresa que realiza una actividad exenta, que en ese caso entendamos que la prorrata es del 0%. Esa comparativa es del 100 o del 0, para hacerlo ya todo de una sola vez. Os dejo la bibliografía. Estos son los dos articulillos a los que me refería. Siempre tenéis el memento para acudir, que me parece un documento súper interesante, y por supuesto las normas. Por mi parte, nada más. Si tenéis alguna cuestión, algo que queráis comentar. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la atención. Ha sido tremendamente interesante y, bueno, he dicho que era una sesión recurrente, porque la pide la gente, porque igual pues no había quedado suficientemente claro. Si tenemos que volver a acudir a ti, seguro que es por renovación de personal y no porque no nos hayas dejado las cosas clarísimas. Bueno, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, yo encantado.